Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Multiverso Fantasma. Soy yo, Rippy, su adorable conductor que los saluda y les da la bienvenida a una nueva transmisión aquí por malditosnerd.com/live. Twitch.tv/malditosnerds. No, Zona Fantasma. Tengo demasiados trabajos y demasiados quilombos en la cabeza. Lo importante es que estamos acá, estamos contentos y estamos todos juntos. Pero ¿saben qué, chicos? ¿Saben qué? No estoy solo. Estoy con un grupo de locos de la guerra que hoy a la noche van a hacer historia. Hoy a la noche van a dar vuelta este streaming. Hoy a la noche vamos a terminar rompiendo el récord de 635.000 espectadores simultáneos que tuvo Drake la semana pasada, porque hoy vamos a ganar nuestra primer pelea, partida, peleita, como quieran decirle, de Fortnite. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con la ayuda de mis amigos, lo voy a hacer con la ayuda de esta gente que sí sabe, lo voy a hacer con la ayuda de gente como, por ejemplo, de Patricio Landaitz. ¿Cómo estás, Pato? Bien, fantástico. La verdad no podría estar mejor, Pato. No podría estar mejor. La paso muy bien y estoy muy listo. Tengo palpitazado, Pato. Estoy palpitando que todo puede salir bien esta noche. ¿Vos cuál pálpito tenés para esta noche? La rompemos. Esa es la que quería. Esa es la que quería. Te agradezco mucho, Pato. Quiero que termines de concentrar. Quiero que termines de ponerte en onda. Porque Rippy, no se escucha, Pato. Lo que va a pasar esta noche. Sí, dice que sí la gente. Sí, no. Hola, sí, gente. No. Que yo hable poco no quiere decir que no me escucha. Es verdad. Pato va a hacer escuchar sus tiros esta noche. Pato va a hacer escuchar sus armas esta noche. Y ya que ya te pudieron escuchar, Juan, rompamos el orden de esta cadena y decirle buenas noches a toda esta gente. Buenas noches a toda esta gente, ¿cómo andan esta noche? Yo estoy bailando, mira, Rippy, de la emoción, de la locura y de la pasión que siento por todos los domingos que estamos cerca de un multiverso, porque como dijiste vos, hoy siento en lo más profundo de mis esfínteres que ganamos. Exactamente, y yo me estoy comiendo una papita porque acaba de llegar el delivery, así que porque te vas a comer una salchipapa. Voy a estar todo el día con carbohidratos. Una de las claves para ganar esta partida es carbohidratos constantemente durante la partida. Ahora bien, yo tengo mi dieta, que son la de los carbohidratos, pero tenemos un jugador que tiene una dieta muy, muy particular y es a base de bebidas carbonatadas, azucaradas, que lo van a llevar a la estratosfera esta noche y, ¿por qué no?, a la gloria. Buenas noches, Joan Soriano. Buenas noches, Rippy. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pato. Buenas noches a toda la armada. Estoy muy serio, Rippy. Estoy muy concentrado. Anoche tuve un sueño y vos me lo acabas de confirmar. Rippy, esta noche vas a poder decir: yo gané una partida de Fortnite en vivo. Vamos, todavía, me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco, lo estoy necesitando. Porque es para vos la partida, ¿eh? Para vos. Gracias, Joe. Lo estoy buscando con todo. Estamos todos bailando acá. No sé bailar, chicos, sé saludar nada más. ¿Cómo bailan? Te lo tenés que seleccionar en la partida. Es un quilombo, no importa. No vas a bailar ahora. No, bueno, yo saludo, hola. Exactamente, saludalos a todos. Hola. Saludá a toda esta gente hermosa que ya nos ve. Y ahora sí se los digo bien por malditosnerd.com/live, twitch.tv/zonafantasma. TV es el lugar donde tienen que dar el follow, así se enteran cada vez que hay una nueva transmisión y pueden entonces meterse de una. Si lo están viendo en la aplicación mobile, les va a llegar un aviso directamente al celular, no se pierda ninguna. Y encima, chicos, ya arrancamos bien porque ya hay gente dándole follow al canal, ya pudimos ver las animaciones estas tan hermosas en pantalla. Ahora bien, yo les quiero decir, yo hice unos cambios, cambié la cámara del lugar porque vi que así juegan los pros y les me gusta, si le damos play ya a la partida. Sí, yo... pero yo necesito, Rippy, antes que eso yo necesito saber algo. ¿Qué necesitas, Juan? ¿Qué necesito saber algo, necesito un poco de orden acá, sí. Necesito jerarquía. Ajá. Necesito al general Londites asumiendo el control de esta situación, asumiendo segundo el liderazgo. Segundo la emoción. De este escuadrón. ¿Está listo el general Londites para esta responsabilidad? Para empezar la noche, pero bueno, dale. Yo ya puse rey, loco. La gente pregunta si se va el obelisco si ganan. Por supuesto, vayan, que nosotros los vamos a estar alentando de nuestras casas. Se sorprende por lluvia. Ok, bien. Me parece perfecto. Más que 40. Yo voy a bajar un poco el volumen de...
A mí lo que me gusta de esta situación que estamos afrontando es que nosotros tenemos como una especie de doctrina, filosofía, modalidad, dirán algunos, muy diferente al resto de los streamers de Twitch cuando juegan Fortnite, que es que ellos van, tratan de mostrar, viste, como su jerarquía, tratan de mostrar todo lo que saben, su desempeño. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Nosotros somos bien cagones. Es escondernos durante toda la partida, ¿no? Y esperar que se maten entre ellos para hasta el último momento empezar a disparar para todos lados a ver si pegamos un tiro. Yo creo que tenemos que tratar de dispararles todos al mismo. La semana pasada con Pato Conducción tuvimos una gran performance, una gran llegada al tercer nivel, encontramos un gran escondite, pero cuando nos vinieron a atacar a nuestro escondite no supimos qué hacer. Hay que pegarles todos al mismo. Yo necesito tenemos que usar... me den bola acá. No me dejaron darles el primer consejo. Y ya nos arrancó, bueno, la partida. Me cacho, Sebastián. Primer consejo, dale, tíralo, estamos arriba del coso. Tenemos que tirarnos sobre el agua. O sea, tenemos que elegir lugar de entrada, alguno que sea de los bordes, como siempre que vamos a Snowy Shores, por ejemplo. Si te tiras sobre el agua, tarda más en abrirse el paracaídas. Entonces ganamos tiempo cayendo ahí. Ok. Bueno. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A Snowy Shores? Ponele que entendí algo. Ahí está. Vamos ahí, mira. Abajo, a Flush. A Flushman Factory. Exacto. Apunten al agua. Apuntamos al agua. Cuando se tiren. Yo digo, estoy apuntando al agua. Alguien ya se tiró. Yo me tiré porque estamos yendo a los Flushman Factory. Pero están para acá. Se me abrió el paracaídas. Ya arrancamos todo mal, chicos. No. Lo podés cerrar igual en este juego. No sé a dónde estoy yendo. Sí, ya lo cerré. Seguilo a Pato. Seguilo a Juan. Sí, estoy a los Flushman Factory, ¿no? Sí, ahí está. No, estoy bien, estoy yendo derechito. Che, allá hay como otro... Después no volvés más, pero hay como una mini islita a lo lejos. Y después, chicos, yo sé que la nuestra va a ser escondernos porque estamos aprendiendo, pero este juego es construir. Aprendizaje eterno. Hay alguien que no somos, hay alguien que no es nuestro. Ya hay alguien que no es nuestro. Vamos a cagar los chazos entre todos. Sí, lo estoy persiguiendo. Ahí, chicos. No te veo, yo veo a Pato. Vení de frente. Sí. Acá. Está. Ahí le pegué. Son dos. Ay, me mareo. Ahí voy. Ahí viene Nardone. No veo nada. Me perdí. Alguien que vaya con arma mientras tanto. Pato, vos a la mujer del arma. Dale, que se nos escapa la chica. No la dejen ir. Somos los tres contra el mismo, dale. No la dejen ir. Se tiene que ver a... No lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Juan Nardone. ¿Por qué tan rápido? O rápida. No sé. Mira, lo voy a agarrar por acá. Es un hacker. Mira lo que hago, Bien, yo. Bien, Joan. Ahí le agarraste. Bueno, fue el intento. ¿Se lo vas a seguir persiguiendo? Se va a cansar. ¿Quién está disparando? Tiene un arma. Pato. ¿Ves que sos el cacique de este equipo? Chicos. ¡Tenemos una muerte de equipo! Y no abrió la boca, Pato, todavía. Yo le pegué un hachazo, chicos. ¿Entienden que yo contribuí a esa muerte? Acá, y donde estoy yo, hay un poco... Sí, ahora tenemos que lutear porque estuvimos persiguiendo a la chica. Show. Dejalo hablar al capitán, carajo. Perdón. No, vengan acá rápido y así seguimos. Sí, señor. Listo, Show. Empecé a gritar de nuevo. Que contribuí, man. Contribuí porque le pegué un hachazo. Rip, igual fue genial. Yo quiero darte mérito también a vos, porque vos iniciaste esta cacería, vos dijiste, acá está, vos hiciste caso a mi consejo de peguémosle todos al mismo, viste, y yo creo que fue un triunfo del equipo, fue un triunfo de la armada. No tengo nada. Vení, yo te veo una shotgun. Sí, pero quiero que acá entro por ahí en barril o algo, no hay nada, acá como no hay nada. Toma, yo. ¿Dónde estás? Tengo un arma. Te doy la shotgun, mirá, sí, show. Ahí está. Aquí estoy, al lado tuyo. Bien, bueno, shotgun, venga. Tiene 23 balas, ya. Agarra la show. Sí, estoy tratando de agarrar. Ahí está. Pato, ¿qué hacemos? ¿Ya partimos o nos quedamos un rato más? Y no luteamos un carajo, pero bueno, vamos. Ah, estamos lejos, sí. Sí, estamos lejos. Hay no que sé ir dónde ya. Está Pato, pero vamos. Estoy por acá. Acá estoy. Uy, me acabo de caer. Show, no rompa más. Para que no quedarnos fuera del círculo, más que nada. Sí, yo estoy corriendo. Hoy, acá para el otro lado, Show. Vamos con Juan. Show, ¿seguís con trackpad? No, estoy con la PC, con el mouse, porque se está viendo bastante bien. A gente no le gusta cuando juegas con... Sí, pero no instalé la actualización en la notebook, entonces... Como que estamos yendo, ¿no? ¿Están yendo para, como para la derecha? Ya están. ¿Vamos armados por las dudas? Donde me indica la línea, ¿no?
Ahí marqué. Come una papita. No voy a abrir el mapa porque me voy a marear, pero yo lo sigo. Joan, no lo vas a poder creer. Joan, no lo vas a poder creer. ¿Qué, Juan? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Juan? Joan, no lo vas a poder creer. Joan, no lo vas a poder creer. Es el momento que más espero de la noche. Porque Juan viene y demuestra su bayoneta como diciendo, mira lo que encontré. Ripi, Ripi, mira. ¿Qué? Bayoneta time. Quiero decir que esta tarde estuve jugando las partidas. ¿Alguien disparó o no se están disparando desde abajo? No. Bueno, entonces vamos para el otro lado, venga. No, hay gente disparando ahí. Me encanta. Sí, vamos a rodear la montaña. ¿A nosotros? Sí, vamos a rodear la montaña. Vamos. Para el otro lado. ¿Quién se quedó? Yo estoy atrás tuyo. Yo, por ahí vengo. No tenemos mucho tiempo, Nos va a cerrar el coso. ¿Estamos muy lejos? No estamos tan lejos. Es cuando aprieto el mapa se me queda el jugador. No estamos tan lejos, pero estamos muy cerca de... Y yo creo que si rodamos la montaña... Yo le quiero decir a la gente que nos está viendo, que ya sabemos que tal vez no estamos jugando de la manera más ortodoxa o profesional, pero tenemos nuestros propios medios, y tenemos nuestra plena confianza en nuestro capitán. Chicos, logramos una kill en equipo. Yo no creo que mal, es un progreso. Vimos, es como llegar a la luna para los Estados Unidos. La kill, hecho nuestra primer kill en equipo. ¿La kill le figura a Pato? ¿Igual? Sí, seguramente porque es el que le metió el tiro de gracia. Yo no la tengo. Yo tampoco la tengo. El tiro de gracia, correcto. No looteamos, vamos a seguir rodeando la montaña. No, vamos a derecho por la línea. ¿Alguien está disparando? No. Aquí dice Juan con una bayoneta, Pato comandando, Joan re loco y Ripi comiendo papitas, todo tiene que salir bien. Es el sentimiento que tengo yo. Sí, Pato, ¿estás yendo más para la izquierda o no tenemos que ir más para...? No te quiero contradecir, pero tenemos que ir lo más derecho posible. Sí, estoy yendo por la línea blanca. Ah, perdón, pensé que te estaba haciendo... Exacto, Diego. Estamos bien, nos queda un minuto y medio. ¿Ya se está achicando o se empieza a achicar en un minuto y medio? En un minuto 41. Estamos ahí nomás. Ya veo el círculo. Joe, te cuento otra que aprendí que es muy útil. Contame. Es ir corriendo y haciéndote techito, construyéndote techito mientras corres. Claro, para que no te disparen de arriba. Sí. No, yo lo que aprendí hoy, que le estaba diciendo, aprendí a usar el lanzamisiles. Uh-huh. Logré con el lanzamisiles. ¿Dónde estás, Pato? Logré derribar una construcción que tenía enfrente y matar a alguien. Me sentí muy orgulloso en ese momento. Lo tenía lanzamisiles, dije, en el momento lo voy a saber usar. Y estábamos escondidos con un equipo de tres, y vi que empezaban a armar y empecé a disparar lanzamisiles, salió todo bien. Chicos, yo estoy adentro del círculo. Sí, yo voy a lootear acá. Vamos a evitar Salty Springs, vamos a ir para la izquierda. Dale. Dale, comandante. ¿Alguien quiere armas? Acá hay algo para lootear y quiero agarrarlo. Tírame un no, caigo. Es una super escopeta acá, miren. Ya la agarré. Lo quería agarrar. Ah, perdón, toma yo. No, yo le doy armas a John, voy y yo. Yo tengo esta sola. Tengo la. ¡Upa! ¡Uy! ¡Upa! ¿Qué? Lo están redisparando. ¡No! ¿Dónde? No sé. Techito. Ay, me redieron cuando iba a armar un techito. Corra, muchacho. Pará, no te muevas. Arme techito. No, arma techito, Ripi. Necesito. Ahí ya lo vi. Pato, ¿dónde fuiste? Pato, venía. Y sí, boludo. Acercate, Pato, que nos está curando a Ripi, Armate, Chito, y ayúdenme. Ayúdalo. No sé. Pato, venía a ayudarme. No, ¿de dónde les están disparando? Vení, Juan, corre. Me morí. Déjalo. Tranqui, Joe, tranqui. Es la primera bueno, no iba a ser. Voy a aprovechar que me morí para comentarles qué estuve haciendo esta semana, porque tuve una semana muy movida, chicos. Dale. Tuve una semana muy movida. Ahí lo veo, mirá. Arranqué la semana. Bueno, mató. Te cabe por desertor. Arranqué la semana viendo una película. Y Pato, yo sé que nos gusta huir, pero ese no era momento de huir. Disculpame que te lo diga, comandante. Estaba vivo, yo, vos te moriste. No, pero me morí porque no viniste a curar justamente. No, no venía a hacerme la gamba. Ahí voy, Ripi. ¿Alguien arme una casita o algo? Porque me van a disparar. Bueno, empecé a ver y me vi de Florida Project. Florida Project, una película que mucha gente decía que estaba mal no nominada a los Oscars. ¿Alguno vio Florida Project? No. ¿Vio un tráiler? ¿Escuchó algo? No, vi el tráiler. ¿Con William Dafoe? ¿Viste el tráiler, Pato, o no viste el tráiler? Sí. Bueno, Florida Project es una película que nos cuenta la visión de unos niños. La historia está narrada a través de cómo... Las protagonistas son tres chicos.
muy chiquitos, 6-7 años. Y la película transcurre en un motel que está en las afueras de Disneylandia. Es un motel muy pobre, o sea que nos muestra el contraste entre la vida de estos chicos que viven en un motel con la vida que pasa, les pasa alrededor en Disneylandia, ¿no? Y las madres de estos chicos, las cosas que hacen para sobrevivir y poder vivir en ese motel. Es una película muy emotiva, muy fuerte, con una gran actuación de William Dafoe, el Green Goblin de Spider-Man 2. No, uno. Uno, y la 2 también. Hasta las 2, bueno, la 1. Me gustó, pero no sé si está como todos dicen. Mucha gente se quejaba de que tendría que haber estado nominada a los Oscars. No sé si estaba para tanto, pero es una linda película. Después, encontré en Netflix un documental que hacía mucho que quería ver. Ajá. Que se llama 20 Feet from Stardom, que es un documental que nos narra la historia de las coristas que grabaron los temas más famosos de rock en las décadas de los 70s. Las coristas de color, que primero está muy bueno porque te cuentan la revolución que generó eso en el rock de los 70s, la inclusión de coristas femeninos. Ajá. Que aparte son coristas que negras, madre, que traían las raíces del jazz y del blues, ese tipo de chao, Pato, de sonido, ¿no? ¿Qué Pato tipo se fue? Cagón. Es que están parando a pleno, boludo. Mirá, esto es un desastre. Café se está comiendo a ET en vivo. Joan quiere contar un documental de coristas. Y Pato, yo te voy a decir esto. Sos un tipo muy apto para comandar, pero sos el cagón de todas las películas de ciencia ficción que abandona al resto del mundo. Yo dije que corran, ustedes no corrieron. En Jurassic Park te come el dinosaurio. En... Twister, te come el Twister. Pará. Quiero decir, Pato, te estamos rebardeando, pero quedamos octavos, chicos. No importa. Igual, posta, faltó, Pato. Te rebanco en escondernos. Pero Pato, te faltó un poquito de eso, un poquito de solidaridad con los compañeros, Pato. Es lo único, Pato, que te faltó. Venía a bancar a tus compañeros, Pato. Mira, hagan caso, vos, digo cosas. Pero Pato, a mí cuando me mataron, nos dispararon sin que nos diéramos cuenta. Y estaba Rippy ayudándonos, salvándonos a mí y a Juan juntos. Y ahí te necesitamos para construir. Cuando vamos juntos y le pegan no a uno de ellos. No tenía materiales, yo. Ah. Pato, te fuiste corriendo al grito de yo no importa, me voy. No lo vamos a bardear, vamos a probar de nuevo. No lo estoy bardeando. Ahora que dirija otro. No, ves, ahora me lo bajoneaste. Yo quiero que dirija a Rippy ahora porque evidentemente tiene mucha data. Yo estuve leyendo durante la semana. Mira, viene Merlian, que es un viewer nuevo. Y no sabe bien qué está pasando acá. Entonces yo me estuve preparando para él. Muy bien. Hola, Merlian. Una cámara. Hola. Que no está. Esto de tener la referencia en un monitor y la cámara en otra me está haciendo estar medio perdido. Pato, yo te quiero, Pato. Vos sos familia para mí. Amo. Pero yo estaba salvando la vida a Juania. Yo era al mismo tiempo y vos... Claro, ahí Pato te necesitábamos. Y está la... Pato, Hubo dos errores. Yo me voy corriendo como un cagón. Está la grabación, se escuchó. En un momento yo quería ir por la izquierda de la montaña y usted me había marcado y todo, y empezaron a ir por la derecha y ahí nos cagaron un poquito a tiros. Yo terminé yendo por la izquierda, pero tarde. Yo me trabé. Yo que me trabé en la montaña queriendo subirla y me trabé. Juan me dio un arma, bueno, quizás sí, el error fue que nos quedamos muy al aire, a la temperie. Nosotros tuvimos el error de quedarnos quietos en un lugar donde no debíamos, pero Pato, si te estamos pidiendo que vengas, vení. Sí. O sea, siempre corremos, y está bien, pero si te pedimos los tres que venga... Ya está, borrón y cuenta nueva. Ya está, vamos. Rippy, marcamos el mapa, decinos en qué momento saltar, todo. Estoy en eso. ¿Cómo están esas papitas, Rippy? Están muy ricas esas papitas. Me están manteniendo como de muy buen humor. Están muy bien. Y tengo una servilletita para no engrasar el control. Me parece muy, pero muy bien. Vamos a ir a Lucky Landing. ¿Dónde estás? Dale. Okay. Toda la... Al borde. Dale. Y vamos a saltar... Con dos días. Que los tire el micro. Okay, dale. ¿Ok? Bueno, yo mientras, les voy a seguir diciendo lo que vi. Esperá, pará. Bueno, está bien. Pará, no. ¿Saltamos? Nos tira el micro. Nada, ya está, listo, ahí está. ¿Dónde estás, Lucky Landing? Apuntamos al agua. Y cuando te abre el coso, empezás a... Sí, aquella islita no podemos irnos, ¿no? No volvemos más.
Ahí vino el coso. Ahí está. Atentis por si cae alguien. Me reinteresa ver qué viste, Joe, pero primero vamos a ganar la partida. No es el día. Me parece que caímos solo. Agarren. Buena estrategia esta, Rippy, ¿eh? Agarren un par de armas rápido y agarramos materiales. Y empezamos a correr, porque seguro vamos a haber quedado muy lejos de del coso. Si ven un frasquito de agua, que es el escudo, se lo toman de inmediato. No lo guardan para después. Se lo toman. Con tu cofre. Venga, mía. Bien, Joe, agárrate todo. Venga, ahí tenés un arma cope, ¿eh? Yo ya tengo un par de armas por si alguien necesita. Yo voy a recorrer esta casa. ¿Estamos muy lejos? ¿Puedo recorrer la casa? Estamos hasta las manos. Estamos moderadamente lejos. Peguen una vueltita y... No puedo salir, Joe. Pero estoy agarrando, ¿no? Peguen una vueltita y entreguen. Dale. ¿Listo? Y empiecen a agarrar materiales. ¿De qué sirve el launchpad? Yo me lo agarré y no sabía. Es como... Yo no sé si con eso solo funciona o necesitas otra cosa, pero es como un disparador a distancia. Es como un detonador. ¿No? ¿Es como un control remoto? ¿Ese? No, creo que ese es el... No supo usarlo. El launchpad es un trampolín. Ah, eso es así. Cuando estás lejos como ahora de entrar en el círculo de la tormenta, lo que haces es armás una escalera bien alta, pones el launchpad y saltás y te deja abrir el paracaídas para planear y llegar a un lugar donde caminando, corriendo, no llegás. Es como que si nos queremos quedar acá media hora rompiendo, podemos, y después, pero tenemos que tenerla re clara. Después armamos una escalera muy alta, encontré otro cofre. Bueno, agarralo y nos reunimos. Alta. Listo. Ok, una escalera muy alta y pones el launchpad para... ¿Vas entendido, no, la idea, Pato, de lo que es? Perdón. ¿Qué fue ese tiro, chicos? Ah. Se le escapó a Pato el tiro. Estoy Acabo yendo de tirar, hacia ustedes. Miren, tiré un escudo para que alguien lo agarre. ¿Dónde estás? Acá, atrás tuyo. Vení a agarrarlo. Necesito un escudo. Lo quiero. ¿Vamos? Tengo bombas, pero no sé usarlas. Vamos a Fatal Fury. ¿Llego a tomar el escudito? Sí, tomátelo, dale. Tomátelo mientras yo hago un poco de materiales y nos vamos para Fatal Fields. ¿Ok? Ya estoy. Tengo el launchpad si alguien lo necesita, si quieren... No, eso lo podemos usar todos, es como decís. Es una estrategia que tenemos que armar en equipo, tipo... Nos quedamos looteando en un lado y después rajamos con el launchpad. Avance. Pero tenemos que... Es un trabajo muy en equipo. Yo acá estoy... Acá donde estoy yo está la puertita, ¿eh? Ah, pero bueno, está por otro lado, listo. Avancen todos juntos, sí. Avancemos. Sí, lo estoy yendo a buscar. ¿Te la repusiste, Rippy, ahí? No, me la puse realmente. Avancemos. Ahí estoy yendo, todos estoy yendo. Ahí está. Y escúchenme, si nos dividimos, dividámonos en grupos de a dos. Así se puede proteger al otro. Chicos, yo creo que dadas las condiciones deberíamos ser Joe Rippy, Joe Juan, o Pato Rippy, Pato Juan, porque Joe Pato... Yo rompería un par de árboles en el camino, ¿no? Sí, ¿no igual, parece bien? Joe, quedaste hiper lejos, te fuiste a todo Sí, ya lado. Sé, es que me perdí cuando salí, estoy yendo. Vení, Joe, vení a donde estoy yo. Estoy yendo. Ahí lo estoy viendo en el mapa. Pero bueno. Estamos cerquita igual ahí de... Vamos a entrar acá. Ahí está, estoy rompiendo un par de árboles. Dame, sí, los materiales, hagamos, chicos. Hagamos materiales. Atenti que alguien haya caído acá, ¿eh? Revisen para todos lados. Rompan árboles, dice la gente. Sí, hagan materiales. Voy a dejar marcado, por las dudas, nuestro siguiente movimiento. Dale. Va a ser a Salty Springs y Guardiola, porque ahí ya se nos va a empezar a complicar las cosas. Me encantan los Salty Springs porque tenés lugares para esconderte y puede haber gente escondida. ¿Esta puerta está abierta ya, Rippy? Me parece que sí, ¿eh? Manéjense con precaución. Hay ruido de cofre, ¿eh? ¿Escuchás el ruido de cofre, vos también? No, realmente no. Bueno, encontré un sniper. Bien, Juan. Me lo voy a quedar. Ahora ¿Alguien sí, quiere bueno. un shotgun? ¿Shotgun azul? No sé, yo tengo una escopeta. No, yo tengo una de las láser. Tengo una que es como... Pato, ponte de la puerta, gracias. Tengo bombas, pero no sé usarlas. Estoy rompiendo puertas a lo loco. Tengo kit medicinal, si alguno después necesita. Listo, ahí arriba dejé una shotgun. Yo podría cambiar mi pistola por la shotgun.
Pato, ¿cómo venís? Ripi, ¿querés esta? Mirá. Bien. A verla. Dale. No, qué boludo. Tengo balas si necesitas, Toma. Ahí las tiré. Ok. La carrera ustedes. Yo les diría que avancemos, muchachos. ¿Tienen armas todos? ¿Alguien precisa armas? Voy a darme esta shotgun, me parece igual. Ok, sí, voy a darme la shotgun porque la pistolita mucho no hace. Dale, 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 dale. Ya estoy. ¿Para dónde vamos a avanzar? Para los, ¿sabes? Pues vamos todos juntitos. Sí, vamos todos juntos. Qué salame. Vamos a armarnos por las dudas. ¿Estamos todos juntos? ¿Todos los juntos. ¿Fato, estás? Sí, estoy. Voy a comer una papita, chicos. Listo, comete la papita y arranquemos. Vamos, vengan por acá. Vamos. ¿Puedo romper? Avancemos un poco. Puedes ir rompiendo en el camino si querés. Eso claro, está eso. Todo sí, bien. Sí, sí, sí. Yo voy. Es como que no se interpone nada. Yo camino y rompo. En 40 segundos nos va a cerrar el coso y vamos. Eso es nuevo. Lo que me mata de este juego de cosas es que no sé si es popping del motor gráfico o a si mí me mata. Si se es, acaba si de disfrazar. Exactamente, me pasa lo mismo. Entonces hay como poppings medio raros y yo recién estaba disparando un arbusto. Porque te hizo sospechar que era alguien que se puso un disfraz. Sospechar que era alguien, exactamente. Totalmente, me pasa. Siempre atentos y vigilantes, No tengo nada para bayonestear. ¿No tenés ningún arma, Joe? Sí, pero con mira así, telescópica no. No, yo tampoco. ¿Alguien tiene? Juan tiene un sniper. Yo tengo un sniper. Chicos, estamos afuera y quedamos relativamente lejos, No, si seguimos caminando llegamos bien, Porque recién, todavía no está cerrando, recién marcó la zona. Sí, estamos más cerca de lo que pensé. Te lo concedo. Pero igual primero igual entraría. Igual acá guarda porque acá ya puede haber luteo o algo. Muévanse con precaución. Sí, acá a ver. Acá ya hay construcciones ahí, sí. No, acá no, mira, ya hay cosas. Acá no se luteó todavía. Yo tengo curación, tengo escudo, tengo armas, yo estoy todo. Acá arriba, balas, en este edificio donde están, hay... Cofre. Fichamos, Pato. Ahí va. No. Sí, se le escapó un tiro. A mí no. Nadie. Uy, esto trajo de todo, agárrenlo, Ok, voy a agarrar esta. Bueno, dejo las bombas porque no están. Bueno, vamos. Si yo escuché unos disparos, ¿a nadie se le escapó un tiro? Yo los vi. A mí no, yo no los escuché, pero confío en ustedes. Yo tampoco los escuché. Avancemos entonces. Entramos al círculo, vamos. Quedan 29 con vida. Y estamos, ok. ¿Vamos a usar el arrocito? Pará, yo voy a frenar ahora, a mirar el mapa. Háganme. Cuídenme como si me quisieran, chicos. Te estoy cubriendo la espalda. Me voy a poner así, espalda con espalda. Porque bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. No, veo tu sonrisa, Riti. Es una sonrisa muy rara, tu personaje. Vamos a mandarnos... Hay un puente ahí. Mira, voy a hacer la gran pato. Vamos para acá. Vamos a rodear un toque. ¿Lo vieron donde lo marqué? A ver. ¿Vamos por acá? Lo sigo. Sí, para evitar... Es para no meternos de prepo en la ciudad. Pero va a empezar a cerrar por ahí. Buena, Selik, que acaba de llegar. Ahora estamos ahí en el límite del... Ahí estábamos por solos un poquito. Hay dos que quedaron muy lejos, Y yo con Juan estoy yendo... Nos dijeron que rodeemos. Pero nos dijeron que rodemos, por eso. No, claro, pero rodemos en la ciudad, no... Ah, yo lo empecé, lo estaba siguiendo Juan. Está perfecto igual. Ay, gracias. Se me rompe Power Up, que sos un nuevo seguidor fantasma. Chicos, si le dan el botón de follow al canal, se enteran cada vez que arrancó una transmisión. Y así no se la pierden. Podemos rodear esta montaña. Claro, después no tienen que ver en diferido en el grupo. ¡Mirá lo que pasó anoche! Y ven cosas. Igual va a estar subido. ¿Qué haces, Margarito PHM? ¿Cómo va, querido? ¿Le avisaron a todo el mundo que arrancó esta transmisión? Y que va a ser una transmisión histórica. Sí, derecho, sí, sí,
Se están rompiendo árboles adelante. Están rompiendo árboles. Decí las coordenadas. Acá, 75. Es en esta casa adelante. Que está enfrente mío. Están construyendo. Nos están disparando. ¿Qué hacemos? Yo se la repuse en la cabeza recién. Está acá Pato, conmigo. Con eso... Está acá conmigo. Ah, se bajó. Son dos. Y uno tiene muchos skins. Está bien, me mandé a los Rambo, ¿eh? Me pusieron. No le echo la culpa a nadie. Juan, ¿dónde estás? Acá. Mátalo yo. Mata... Bien, Pato. Yo estoy muerto, Pato. Estoy muerto. Estoy como... Me mataron. Nos cagaron a tiro, boludo. La verdad que quedamos muy bien. Octavos, mejoramos la performance de la anterior. ¿No fue exactamente la misma? Sí. No, boludo, ¿Eran cuatro ellos? ¿O eran 25.000? Sí, ¿no? Sí, boludo. Pero bien, bien. Chico, bueno, bien, sí. Vamos, estamos por buen camino, me parece. Por buen camino. A mí me cuestan mucho los enfrentamientos mano a mano. Podría no haberme ido de frente, pero me envalentoné. Nos cagaron a tiro, pero bueno. Sí, Pato, nos cagaron a tiros, es verdad. ¿Alguien quiere asumir el mando? ¿Cambiar las cosas un toque? No, venís bastante bien. Sí, te tengo la fe, Ripi. Yo creo que tienen que hacer un trabajo en el equipo entre vos y Pato, como de ir tirándose la bocha, tipo. Para mí, el inicio de la partida es de Ripi. Una vez que looteamos y estamos armados, es de Pato. Y después vemos. Pero hasta ahí me parece que podemos estar bien. Juan, falta que vos le des ready. Listo. Ya sé que tenía escopeta, chicos. Lo primero que tienen que tener en cuenta este streaming es que nadie sabe jugar acá. Nadie sabe matar. Meter la escopeta. Hoy a la tarde jugué una de prueba para ver que me corriera el programa de streaming y demás. Y maté como a 5, me quería morir, boludo. Dije, esto a la noche no va a pasar. Para que vamos a ir. Acá Bershock dice, chicos, caigan en una ciudad. Es más fácil encontrar las cosas y peleas. No nos queremos pelear, a ver, no sabemos pelear. ¿No vieron que éramos 4 contra 1 con hachas y nos costó matarlo? Es como que nos cuesta mucho. Es como que sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras virtudes. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Todas. Entonces, nos sabemos esconder. Estamos aprendiendo a matar de a poco. Y nuestra habilidad es que no. Yo en el mano a mano no gano nunca. Por máximo 4 contra 1. Pali Palito quiere saber cuándo vamos a poder jugar customs con la armada. 1000 veces quisimos armar customs. Cuando sean 100 los que se bajen el juego. Nadie. Perdón, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a Lucky Landing? ¿Vamos al Flush Factory? Me re gustó ir a Lucky Landing, ¿eh? Sí, me gustó a mí también. Hagamos la misma. Dale, nos dejamos caer y. Exacto, déjense caer, apunten. Vamos a la agüita. Y atención, les pido atención. Sí, sí, sí. Tengo que mejorar el disparo. O si no, me parece lo que yo voy a hacer. Cayeron un par ahí con nosotros, ¿eh? Sí. Vamos al agua. Lucky Landing, para que lo identifiquen rápido, es la que tiene... Techo rojo. Techito rosa, sí. Rosa. No sé, en tu disposición para... Es la otra, sí, o sea, esta es la Flush Factory. No tenemos que ir a esta, tenemos que ir a la otra. Sí, igual, creo que quedé un poquito atrás. Sí, yo quedé re lejos. Y bueno... Voy a llegar, pero quedé un poquito atrás. Sí, yo también. Pero reagrupemos en todo caso. No, vayan ahí, vayan ahí, nosotros con Joan llegamos. Voy a... Para que están ahí tres personas ya acá. Giren. Vamos al otro. Al puente. ¿Qué puente? Acá. Miren, búsquenme a mí. Espera que me quedé. Había tres personas bajando allá en Lucky Landing. Ya. Ahí viene Juan. Listo, ok, ya estamos reagrupados. Tengo un problemita. Me quedé en una colina. No estaría pudiendo subir. La colina de la vida. Yo iría por el otro lado. Yo ahí marqué. Juan, ¿vos estás disparando o rompiendo? No, estoy rompiendo, sí. ¿Quieren ir a ese lugarcito? Mirá, marcaste vos. Estamos todos corriendo para ahí para ver si lo podemos subir. Yo para el otro lado. No puedo, Pato. Estoy encerrado en una colina y no puedo subir. Me quedé en una colinita y no puedo subir. ¿No tenés salida para ningún lado? Tírate al agua y un poco más a la izquierda, más al oeste. Pero si me tiro al agua me muero.
Ah, no sabía, pensé que en este juego se podía nadar también. Podés nadar en el lago. Pero fuera de eso no, a ver. No, no tengo para construir nada. Hay alguien acá. Bien, Juan. La peor. Un desastre. La peor de todo. Ay, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo estaba tan contento con mis papitas. ¿Qué oigo, Joan? No, boludo, me caí. ¿Me mataron? Yo me caí tratando de subir la colina. ¿Qué es ese que tiene alitas, boludo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no, no existió esa. No existió. Vamos, no, vamos. Coca, ya, boludo. Dale. Bueno, mientras Pato se busca la coca, yo te voy a seguir contando lo que, porque tuve una semana muy, pero muy movida. Bueno, dale, Joe, contame. Después me vi una película que se llama Newness, que es un director que se llama Drake Doremus, que es un director que me gusta mucho, que hace películas donde relata historias de amor en los tiempos modernos con tecnologías modernas. Y esta es una historia, está la bestia de X-Men, de las últimas. Es una historia donde nos cuentan como dos personas que se conocen en Tinder, llevan adelante una relación contando... teniendo en cuenta todas las cosas que hacían cuando tenían Tinder. Está muy bien hecha. Sí. Este es un director que me gusta mucho, como dije, en su momento había hecho una que se llama Equals, también con el director, con el actor este que hace de la bestia, y con la piba de... Nicholas Holt, y con la piba esta, ¿cómo era la de Twilight? Que me olvidé, Kristen Stewart. Y siempre el chabón hace así, como historias de amor, pero modernas, ¿viste? Con las distancias entre países, pero las comunicaciones. Es un director que me gusta mucho. Pato no volvió, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, chicos, me vi, tenía que haber hecho casa a Juan, me vi mute y me siento estafado. Ok, vamos a ir a Snowy Shorts. ¿Eh? Sí, marcado. Ya lo marcamos. No puede estar tan mal actuada esa película, chicos. No puede estar tan mal actuada. Es terrible lo mal actuada que está. Y es un director al que lo bancaba después de Moon, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo de no nos tiramos hasta que nos tire el coso? Sí, sí. Tirate al borde. Bien. Chicos, somos... más de 180 personas. ¿Por qué no movemos más de 180 personas esto? Que nos quiere ver ganar. ¿Por qué no movemos un poco esto? ¿Por qué no lo mueven en las redes para que lleguemos a las 200? Sí. Oh, está cayendo uno más por ahí, ¿eh? No sé cuánto, yo veo uno. Estamos bien. Colina Repipi. Está cayendo uno, pero parece que se está yendo. Porque nos yo venir. No veo a nadie. Es está más, en sí, sí, ahí lo, 70. Yo lo estoy viendo. Hay unos cuantos, son un montón. Son un montón. Justo al lado, al lado tuyo yo voy uno. Son 200. ¿Rajamos? Yo tengo una pócima. Ah, agarró un arma que saca de la suya. Ya me morí. Ah, acá está ¿cuándo agarró? Ya me morí. ¿Cuándo agarró ese arma? ¿Qué no, se no hay que tirarse más afuera, boludo. Pato. ¿Juan, estás? Yo estoy vivo, yo. ¿Por dónde estás? Me cagaron a hachazos. Yo tengo armas. Ay, acá, Pato. Juan. Yo. No sí, tenía. Estoy escondido tomando una poción. Lo estamos viendo, termino. Yo. Te estamos viendo todos. ¿Dónde estás, Juan? Oh, estás del otro lado. Te voy a buscar. Estoy arriba de un techo. ¿Sabes qué pasa? Es que en casos como este hay gente que si se tira antes y empieza a encarar para ahí, por más de que a nosotros se nos abre paracaídas más show. Tarde o eso. Rajamos, ¿para dónde vamos a ir, Juan? ¿Para dónde rajamos? No llega antes. Tenemos que salir de acá porque hay un montón. Yo diría que con lo que tenemos en esta casa no hay nadie, pero... ¡Uy! Ahí te vi, Juan. Se cagaron a tiro. Y ahí lo bajan a show. ¡Qué terrible! Ok, tenemos que cambiar estrategia. Bueno, voy a liderar la partida. Muy dale, bien, Joan. Lo voy a asumir quería. El liderazgo de la partida. Vamos a darle ready. Yo te voy a hacer caso, Juluel, pero no habíamos aterrizado que ya nos mataron. ¿Cómo hago la rampa en el aire? Corazón, yo te voy a hacer caso. Voy a hacer pura rampa esta partida. Pura rampa. Yo no sé construir, y corazón. Sigue. Pura rampa. Juan Rey. Acá, que todavía no me termino de cargar. Okay. No me apures. Quiero que empiecen a avisarle a todo el mundo que estamos jugando. Quiero que compartan la transmisión. Quiero superar los 200. Vamos.
Venga. Vamos por los 200 que ganamos la partida, ¿eh? Vamos, vamos. Exactamente. Yo hoy fui a ver Tomb Raider. ¿Y qué te pareció? Porque escuché críticas muy negativas. No, no son muy negativas. Pero es una... es... A ver, voy a decir algo y a ver cómo lo entienden. A ver. Es una peli... A ver, es reentendible lo que voy a decir. No sé por qué metí tanto misterio. Es una peli que... está bien. Pero no está más que bien y nada más. ¿La pato? No es correctita. Se mandan bastante cagadas. Está bien. Es mirable. Y punto. No se destaca por absolutamente nada. Pero es muy arreglable también. Vamos a ir acá, chicos, a donde está la casa con el sótano. Bueno. Ok. Le recortás un par de escenas largas. Sí. Y ya está. Es una película de Tomb Raider donde lo que menos se hace es raidear tumbas. O sea, la parte que se la pasa haciendo Tomb Raider son, no sé, 15 minutos de película. Y no sé, no la entiendo. ¿Salten? Sí, capitán. Vamos al puentecito, que a veces siempre hay un cofre o algo. Si quieren un poquito más adelante, hay un camión con otro cofre. Yo te sigo. La onda son esas casas. Un poco de suerte, quedamos dentro de la tormenta. Puede ser, Joe, puede ser. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, Rippy? ¿Nos vamos a divertir un rato con Tomb Raider o nos quedamos con el recuerdo de Angelina Jolie? No, yo no pagaría la entrada del cine. Ahí va. No es mala, no es... ¡Oh, qué película mala! Está cayendo alguien adelante tú, eso soy. Sí, lo estoy viendo. Pero me parece que se desvió. Lo perdí, Joan. Tratemos de reagruparnos. Estoy en el puente agarrando cosas. Está yendo a las casas que están enfrente nuestro, el chabón. Tratemos de agruparnos y ir con un arma a hacerlo bosta. Yo ya estoy con ustedes. Falta Juan. Yo estoy acá, mira. ¿Tenemos armas? Yo caí en las casitas. Ya tengo armas. ¡Uy, un chabón! Vení, cagón. Acá estoy, con un arma. ¿Dónde está Juan? Estamos acá. Chicos, vamos con Juan, que está con un chabón. Vamos. ¿Dónde está Juan? Vamos, vengan. Una escopeta. ¿Ya lo mataste, Juan? No te puedo creer. Lo maté. Bien, Juan, estoy yendo con la escopeta igual. ¿Le agarraste el cofre que está moriste, en el camión? Moriste, flaco. Está mal construida, Pato. La construimos mal. Somos tan malos que la construimos mal. Por eso. No, pero es difícil construir ahí, chicos, donde están ustedes. Porque están hechos por la mitad. Tenés que romper tu piso. Puedes saltar, Juan. Bueno, Joe, ¿qué hacemos? Vengan acá donde estamos Juan y yo, que... Oh, espera que no puedo saltar. ¿Qué estoy haciendo? Vengan, vamos a lootear estas casas de acá, que estamos dentro de la tormenta. Me agarré un par de cosas acá. Me voy a tomar la poción. Vengan con un arma en mano, por las dudas. Ok, yo ya tengo un arma. Juan está looteando ahí. Ya me tomé una poción. Tengo una escopeta y tengo unas... banditas. Los Kit Aids. Ah, me reabandonaron. Ok, así son. No, pero eso te estoy diciendo. Pero te estoy diciendo que vengan para acá. Vamos a romper todo acá a llenarnos de cosas y después nos vamos a empezar a esconder. Vamos a hacer todo lo que podamos acá. Juan, ¿te fuiste para el sótano? No, estoy acá. Ya looté el sótano. Por eso. ¡Uy! Lo mataron a tiros a Juan. Chicos, vengan, guarda. Hay un pibe con un rifle en guarda. 345. Ok. Me venía a matar. Mátelo. ¿Dónde están, chicos? Ya me remató. Me está bailando y está pelotudeándome. Pará que vinieron de atrás también. Pero la puta madre. ¿Dónde está el pelota en camiseta? Me quedé muy solo, Juan. ¡Ay, mataron! ¡Qué tuya! Pero el chabón tenía un sniper rifle a medida que... Pero me toca y me... Pará. Me tira un tiro y me mata. ¿Cómo es esto? Ay, mira. No, pero me tira un tiro y me mata. Armas, ¡pero yo disparo y nunca los mato! ¡Qué terrible! Pato, ¿estás vivo o nos morimos todos? No, nos morimos todos. me toca liderar a mí. Alguien, sí, Juan. Estamos perdiendo todo lo que habíamos en la... Pero igual, te me fuiste, Juan, te me fuiste muy lejos. Ustedes, chicos, tardaron mucho en venir. Estábamos bien. Yo estaba cerca, pero... Sí. Juan, te fuiste muy solo, perdón. Pero el tiro vos, a Juan cuando estaba por entrar a casa. Joan, si sos un líder, no tenés que pedir perdón por las órdenes que das. Es que ya no soy líder, ahora le toca ser el líder a Juan, así que por eso pido perdón. Porque ahora el comandante es él. Yo ya estoy. Yo ya estoy. No, no estás, Rippy.
No, faltás vos, Ripi. Está cargando, está cargando. Ahí estoy. ¿En qué quedó lo de Fortnite de la Armada? Aparentemente hicieron un grupo, hicieron un hilo en el grupo de la Armada. El grupo de Facebook. Háganlo, aprovechenlo. Se puede hacer uno entre 100, ¿no? No llegamos. ¿No podemos armar una party, un custom matchmaking? Puede ser una partida cerrada, yo, todos miembros de la Armada. Estaría buenísimo. Ah, lo sabía, se puede. Sería sí. Hermoso. Llegamos a los 80. Son 10 hasta ahora. Ese es el problema. Nosotros lo intentamos, les juro que lo intentamos, chicos. Lo que yo necesito es que ustedes ahora le den follow al canal de twitch.tv/zonafantasmatv. Así, de esa manera, les avisa cada vez que comienza una nueva transmisión. Se va a venir un JPO el jueves, que puede llegar a estar muy... A ver, muy divertido va a llegar a estar. Lo que quiero decir es que no tenemos ni idea qué corno vamos a jugar. Bueno, muchachos. Ah, tenemos una cosita dando vueltas ahí. Vamos a ir acá. Sí, mi general. Ok. ¿Avisás cuando saltar? Yo aviso cuando saltar, sí. Vale. Quédese tranquilo, vamos a saltar. ¿Qué más viste, Joe? No, vi eso, vi esas cuatro películas. Dijiste dos nada más. No, dije cuatro. Dije Newness, dije Mute, y antes había dicho la de las coristas y la de las Project. ¿Estamos en zona? Todavía no, Joe, tranqui. ¿Cuánto te va a decir, John? ¿Cuánto te va a decir? Sí, perdón. Vale. No. Diría esa. Salten. Está cayendo alguien ahí abajo nuestro, ¿eh? Bueno, apurémonos para matarlo. Hachazos. Pero no. Ok. Se ve, pegó la vuelta, yo lo estoy remirando. Lo asustamos, chicos, lo asustamos. Hay alguien que está en la torre. Sí, ya lo vi. Acá nomás, está acá adentro en una de las torres de la punta. Oh, cayeron todos, boludo. Si querés rajamos, yo acá tengo un arma y puedo rajar. Vos decime, comandante. Caigo al lado de Joe, pero no tengo, tengo arma. Tengo un arma, si querés romper el techo que yo te cubro, pato. Ah, la agarró él. No, nos están cagando a tiros. Él, no te la puedo. ¿Dónde? Están cagándolo a tiros a Ripi. Pero la había agarrado yo. Acá nos están disparando, ya está muerto. ¿Qué hacemos, comandante? Quedamos vos y yo. Pongamos un corre, yo, chico. Ok, vos lo dijiste, vos me diste la orden, ¿eh? Al infinito y más allá. Pa para pa, pa pa pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa pa pa. ¿Dónde estás corriendo, yo? Estoy corriendo hacia... Voy a ir para adelante, y me vas a encontrar. Estoy yendo hacia el puente. Pato, no estás muerto. Me recagaron a tiros. Pero Pato, no estabas muerto, te hubiera ido a salvar si me decías algo. Ya volví al lobby. Me mató a uno que se llama PTBR. Bueno, este es el momento en que yo saco chapa y hago la heroica. Grande. Y gano la partida solo. Sí. Bueno. Voy a... pero vos le sacaste el modo espectador, Ripi, encima. Si me ibas a salvar. No, yo sí vivo. Perdón. Estoy vivo. Ah, no, me estás jodiendo que si gano la partida no me están viendo. No, me voy a dejar matar. Si no me están viendo, no sirve esto. Pensé que estabas muriendo. No sirve. Era la heroica. Voy a buscar a alguien. Voy a buscar a alguien. Para no, pegarle salir, a la salir. Cagate a tiros con alguien, dale. No, porque no me lo pueden ver. No lo puede ver nadie. Ya me fui. Terrible lo que acaba de pasar, ¿eh? Era. Ay, Dios. Bueno. No pasa nada. Quedé fuera de la party, chicos. Me tienen que volver a invitar. No sé quién armó la party. Estoy yendo a la party, aceptar. No sé qué es un vasito de coca, mi amor. Ya, ahí estamos en la party. ¿Y qué onda? Uy, pará, ¿quién se metió? Nadie. ¿Usted no era Lockby Mart 1? Uf. En mira. Nuestra party. Sí, y está en mi lugar, me está robando mi lugar. Mal, Kaki, ¿quién lo hago? Ya, ahí está. Y a mí me tienen que volver a invitar porque ya yo acepté, pero no. Ya te invité. Ahí va, aceptar Ripi Pagan. Pero, ¿vieron que está como re contra OP ese pibe, no? Hiper OP. Yo estoy para que hagan una partida con él, si quieren, sin mí. No. Pero no es del armado, sí. Sí, es del armado, seguramente. Para mí puso Friend Finder o algo así, ¿eh? Yo lo tengo como amigo. Ah, pero bueno. No sé si es del armado o qué. Volvamos a la técnica de última, cagón de pato, dice la gente. Digamos, si le toca a la gente pato liderar, si está... ahora. Dimos toda la vuelta ya. ¿A Joan no le tocaba? No, a Pato. A Pato, sí, es verdad. Ya pidió perdón por... Pato,
Te prometo que voy a hacer todo lo que digas sin chistar. Y Pato, no salgas corriendo si te pedimos los tres que no salgas corriendo. Pero los tres te lo tenemos que pedir. Pero si yo soy líder y digo, corramos. Pero si... No, está bien, pero si estamos diciendo... No, no, una cosa es corramos y otra cosa es Pato, nos estamos muriendo, venía a ayudarnos. Si te lo piden dos, no, pues te pedimos los tres. Vení, o sea, porque si no te quedas solo. Esto en el Pucci no pasa. Esto en el Pucci no pasa. No jugué un Pucci bueno, de PC hace 6 meses. La gente está pidiendo que juegue Lucky V-Mart 1. La gente tiene que entender que nosotros queremos ganar en equipo, ¿entendés? Claro. No queremos que nos vengan a ganar una partida. No queremos que nos carguen. Lo mismo. Claro que sí. No es lo mismo, es distinto. Vamos a bajar ahí, ahí marqué. Chicos, okay, estamos Pato. Casi en 190. Ah, perdón, voy a cambiar. Ok, Pato. Vamos, no, vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí, perdón. Pato, okay. ¿A las casitas o al bosquecito? No marcaste nada. Ahí sí me remarqué. Sí, marcó ahí en azul. No dije nada. Yo lo veo con mi super modo daltónico. Salten. Quiero que sepan que Rippy me enseñó a encontrar el modo daltónico en el juego y eso genera que esté pudiendo ver mejor las cosas. Así que chicos, si son daltónicos, sepan que el juego te deja cambiar las cosas. ¿Se puede ser gamer y daltónico? Claro que sí. Yo estoy yendo hasta el punto, pero no hay nada ahí, Pato. Sigo yendo ahí hasta el punto, voy a la casita. Vamos acá a la casita donde está. Ay, mirá, acá tengo un cofre. Ay, mirá lo que me encontré. Uy. Llega a haber un lanzacohetes acá y sabes qué. Ganamos la partida. Ay, no, me quedo arriba. ¡No! Me quedo arriba, tengo que romper. Yo tengo un arma azul. La rompe esta parte. Tengo un arma también, pero quiero el cofre. Para mí hay que hacer mierda este pueblo. No nos quedemos mucho tiempo, vamos a ver. Cuando usted diga, general. Ay, pero es un cofre, es una cagada porque está en el precipicio y se cae todo para cualquier lado. Ay, ¿a dónde se cayó la pocinita? Ahí, está ahí abajo. Ahí está. Bueno, ya tengo escudo. Bueno, vamos a tener que ir. Espera que me tomo el escudito. Ahí puse la marca. Igual vamos, vale, vamos por, como por donde marca la línea. Sí, mi general. Tengo dos pistolas. Joe, estás todo del otro lado al cual estamos yendo. Sí, pero pará. No, estoy yendo donde están ustedes, pero... Allá los vi, mirá. Están armando. Rippy, estás construyendo como te pide la gente. Sí, no construí nada todavía, pero... Gracias. ¿Cómo que no? ¿Quién hizo esa escalerita? Es el señor Voltron Boy. Ah, bueno, bien, bien. Vamos a agarrar estas municiones para lanzacohetes porque yo voy a agarrar un lanzacohetes. Y estoy atrás, mira, este pato, acá estoy. Vamos. Sígame. Vamos. Acá hay un arma, chicos. Agárrala, Juana, agárrala. ¿Qué? Acá hay un arma de más. No, te pido algo de 200. Que quiero que lleguemos a 200. Ah, pensé que veías. ¿Necesitas un arma? Tengo, pero ahí voy a buscarla. Tenés todas las pócimas, Nardones. Vamos. Uy, ¿quién es este? ¿Dónde, Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Salió de ¿Están la disparando? Salgan, ya. Estamos yendo. ¿Qué? Y te dio la kill a vos encima. Ah, está bien, ya lo mataron. Me cagué a tiro, boludo. Bien, chicos. Estamos empezando a matar, chicos. Mucho. Estamos acá con Pato. Pato, nos quisieron matar. Nos estaban matando, man. Igual, man, porque tardaron mucho. Estamos empezando a matar. Tenés una respuesta para todo. Sígame. Ah, para Pato, están disparando, Rippy. Están disparando. Vamos, Pato. Vuelvan para acá, vamos por donde están ustedes. Pero nos dispararon desde atrás nuestro, ¿eh? Sigan, corran entonces. Corramos. Ya estamos al todos puente. Juntos. Ya estamos todos juntos. ¿Vamos a ir por arriba del puente? Sí, estaban disparando de atrás, sí. Vamos, Mico. Pato, tenés un montón de hinchada, ¿eh? Dale. Oh, popean las cosas. Uy, uy, guarda. ¿De qué lado? ¿De dónde vienen los tiros? No lo vi. 330. Sigan atrás de Pato corriendo. Dale. Cross the bridge. Cruzamos y nos mandamos a la izquierda de la montaña grande.
Guarda, están disparando, atrás, están disparando atrás, chicos. Corriendo. Me dieron con todo, boludo. Para que sigan corriendo. ¿Están bien, chicos? Sí, no. Le puse varios tiros, pero se escondió. Vamos, que Pato sube por acá. Dale, estoy acá. Pensé que sabía. Juan, ¿alguien tiene vendas? ¿Querés escudito? ¿Yo te doy, querés escudito? Vendas y escudo, las dos cosas. Espera, refugiémonos, pongámonos atrás de algo. Así le damos, le doy un escudito a Juan. Sigamos un toque, dale. Acá un poco más al norte. Sí, sigan. Estoy acá. Vamos entre los árboles. ¿Alguien tiene vendas para Juan? 193, no. Chicos, vamos. Bueno, yo te voy a dar el escudito, Juan, pero bancá que... Me duermo re contento si rompemos la barrera de los 200 esta noche. Depende de ustedes. Esta noche. Dale, sigan. Sigamos para el norte. Esta noche quiero tocar tu canción. Muy bien. Pato, no traes escudo, vos también te puedo dar escudo. Bueno, pero bancá. ¿Tienen vendas? ¿Alguno tiene vendas? No, tengo para una casita. Acá adelante hay un par de casitas, vamos. ¿Vos te tomaste escudo, Joe? Sí, tengo 50%. Muy bien. A mí me pusieron un sniperazo. Uy, yo le metí. En la espalda, zarpado. Yo le saqué bastante daño al que te disparó a vos, pero no lo llegué a matar. ¿A dónde vamos a ir? ¿A la que está a la izquierda o a la derecha, Pato? Yo estoy a la que está adelante mío, exacto. Estamos dentro del círculo, ¿eh? Sí. Metámonos acá. Bueno, metemos ahí adentro y le doy a Juan el escudo. Juan es uno triple, así que si querés tomate dos y después dale uno a Pato. Hay una trampa, no sé si alguien la sabe usar, agárrela así. Yo ya tengo una trampa. Cúbrense, hagan lo que quieran hacer. Bien, espérate que me voy a poner acá. A ver, Juan, tomá. Agarrate, Juan. Gracias, yo. Tomate dos y dale Pato, agarrate un escudo, vení. Que Juan se toma dos y te da uno. Ahí está, Pato, tomate el escudito, Ripi, metete. Bien, estoy cauteando, estoy viendo si vienen por algún lado. ¿Vamos a donde marcaste, Pato? O... Sí, vamos a donde marqué. Okay. Sigamos derecho por acá, por el costado de la montaña. Hay una casita adelante. Sí. Vamos a lootear ahí a ver si hay vendas o algo. Okay, dale, muy bien. Vamos, gente, que en cualquier momento llega Drake. Que no caiga. Guarda, están disparando por la... Por la izquierda, ¿eh? Ok, ¿vamos atrás de la casita? No, vayamos a la casita, sigamos por el borde de la montaña. Guarda que no estén disparando, si viene por la izquierda... que bien pegadito, bien pegaditos a la montaña. Sí, mi general. Acá adelante hay otra casa de última. Aquí hay una estructura. Pero... Acá ya está haciendo cosas para lootear, si no lootearon, ¿eh? Si ven unas vendas, ya saben. Dale. Guarda igual, que puede haber gente. No, ya lootearon acá. No lootearon. Arrayan las cosas. Fíjate arriba, Juan, si no hay vendas. ¿Querés que construyamos algo acá? ¿Nos quedemos? Vamos a ver que están construyendo todos en el mismo lugar. Marqué el próximo lugar. No nos quedemos mucho acá, pues... Juan, ¿hay vendas arriba? No hay nada acá. Bueno. Te dejaba donde marcaste, ok. Sigamos. Sí. No, evitemos el Dusty Teapot. Sígame acá, vamos entre los árboles. Sí, sí, señor. Evitemos el Dusty Teapot, como dijo yo, bajemos acá. Falta bayonetear un toque, a la izquierda. Pero no hay bayonetas. Que nadie la tiene. Quedamos, a ver, ¿cómo estamos en el mapa? Sigamos acá igual, un poquito. Está bien. Evitemos el Dusty Teapot. Sí, estoy de acuerdo. Sigamos para adelante. Juan, vos que estás medio debilucho, si hay un enfrentamiento, escondete y armá, no vayas al frente. Ok. Por más que tengas escudo, te ponen dos tiros y te matan. No la vi la caja de herramientas, Nonamo. Bueno, vamos a encarar para el este ahora. Acá entre los árboles, sigan. Sí, mi general. Estamos todavía un toque lejos del círculo. No importa, sí, todavía no empezó a cerrar, así que... Llegamos bien. Sí, llegamos. ¿Venís bien, Juan? Vengo bien. Estoy un poco herido, pero sí, voy bien. Si se viene quilombo, yo me pongo a construir. Vamos. Me pongo yo acá, el constructor. Acá, sígame, acá subimos por la derecha. Muy bien.
Ahora a la derecha. La gente está loca con el comandante Pato, yo no lo puedo creer. El comandante Los Indies. Yo no lo puedo creer. Van a quedar a la izquierda acá, pegaditos a la montaña. Sí, señor. Guarda que está el camión, mejor no, vamos por acá. ¿Qué el camión estaba todo abierto. Vengan, péguense a la montaña, ya estamos adentro igual. Muy bien. No sé si ahí adentro puede haber alguien. Si no, escondámonos un poquito acá antes de los... Allá hay como construcción, me parece, a ver. Acá adelante, a ver. Sí, yo sí, no sé si alguien, me metería esta. No. Todo está looteado, nos van a cagar a tiros. Miren, mejor está lleno de cosas ahí. Se recontracagaron a tiros. ¿Ahí donde? ¿Adentro? En 350, 360. Está lleno todo de cosas. Para ver. Vos querés vendas, Juan. Yo necesitaría unas venditas. Aguantemos un ¿qué poco hacemos? Más. ¿Vamos acá al medio de los árboles o...? Peor call, Pato. Bueno, vamos, bueno. Guarda... Vamos a la casita esta, a ver qué pasa. Sí, Pato. Acá vamos, adelante vamos. Hay algo verde, se estuvieron cagando tiros acá. Hay un... guarda, hay un coso ya, ¿eh? Hay un drop. Hay una linterna verde. Vamos. Yo tengo una trampa, si de momento encuentro el lugar donde dejarla. Bueno. Allá adelante creo que hay... Simón dice, mentalícense poción para el enfrentamiento. El enemigo les puede salir de cualquier lado. Prepárense para no sorprenderse cofre cuando les caiga un adversario. Ahí está lleno de cosas ahí adentro también. ¿Dónde están? Vamos. Daniel, bueno. Steam Pato a full. Ah, no, se lo agarraron. ¿Ven dónde estoy en el mapa? Dejo la trampa acá, sí. ¿No? Vengan para acá, no se metan. Guarda, Pato, que no vayan al sur por ahí, Está bien, pero no vayan al sur que hay demasiadas estructuras hay y cosas. Sí, estoy escuchando tiros. ¿Y esto bueno, qué vamos, es? Vamos, vengan, vengan al norte, dale. ¿Lo ven? Vamos, muchachos. El drop. Sí, ¿qué hago? ¿Lo agarramos? Y ya fue, dale. Sí, agarremos todo. ¿Hay vendas? No. Listo. Ya dale, dale, Pato, vamos vos. Sí, vamos, bueno, sigan para acá. Nuestro, man. Un buen drop, chicos. Para que pusieron por la espalda. Sí, para que voy a construir. Sí, construí. Chicos, alguien que me dé una mano. Construyendo. Ahí va. ¿Dónde estás, Rippy? No te veo, estoy construyendo. No, no, vos te construí, veo. Vos construí para que los chicos me curen. Sigue construyendo, Joe. Estoy construyendo. Che, están ahí al toque, están les van a caer por arriba, Estoy construyendo, yo sigo construyendo. ¿Te lo curaste? Arme una puerta, arme una puerta y corremos. Arme una puerta y corremos, que yo estoy construyendo. No, me cagaron a tiros. No, pero si no... Arme una puerta, no, chicos, arme una puerta y rajamos. O rompan, hagan algo, que están... Pato, no... Ay, me la pusieron, me los mataron. Los pedo, pues, estaban demorando mucho, man. Pero estábamos ayudando. No, man. Yo ¡lo estaba, estábamos man ayudando! ¿Era uno solo? ¿Me estás jodiendo que era uno solo? Me estaban reviviendo, Pato. No, no, antes, cuando se fueron para al drop. No hubo algo positivo. Pero cayó en la cabeza, Pato. Oye, man, pero estaban... Yo ya estaba chicos lejos. Si me hubieran seguido, no pasaba. Yo creo... Para. Logramos construir en medio del quilombo. Yo creo que aprendimos sí, les, algo. Bien, les construyeron arriba algo todavía mucho más grande y les cayeron de arriba. No, no nos cayimos de arriba. El tema es que lo que faltó, lo que está haciendo, armen una puerta y rompan para que nos vayamos del otro lado. Yo estaba manteniendo la estructura y necesitaba que alguien rompa atrás mío para que salgamos corriendo. Show, faltó acá, eso. Joe, el chat está con vos. El chat te está felicitando. Faltó eso. Cuando armamos así una estructura para defender a alguien, uno tiene que después romperla para salir corriendo. Es así. Pero estamos progresando mucho. Estamos progresando mucho. Juan, estás muy bien en el mano a mano. Creo que gracias, sos nuestro gracias, mano a manero. Pato, estás muy bien con la técnica para mí. Yo no sé si me quiero liderar. Me cerraste el orto, Joan, dice la gente. ¿Por qué? Porque te está felicitando. Los callaste. Le diste vuelta a la tortilla. ¿Que me estaban bardeando? ¡Para, loco! Juan, falta que vos le des el rey. Ahí está. No, para acá dice, menos manera. Ya bastante manera que pude construir. No sé con Joan, qué te mandaste una cosa de linterna verde gigante en un toque. O sea, no sé con qué, no me pidas material. Yo construí, es más, al principio creo que armé una... Hasta que encontré la pared, tardé. Pero yo estaba tan anonadado con tu estructura que no podía ni armar la puerta. Yo no lo puedo creer. Bueno, mantenemos... Pato, ¿liderás de nuevo? No, pues... Bueno, no funciona dos veces seguidas. Ok, voy a liderar yo, me toca a mí. No, me toca a mí.
Ah, perdón, dale, perdón, 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 Ripi, dale. Yo no quería liderar, pero... ¿Qué es esto? Joe, para mí estuviste muy bien. Pato, para mí estuviste muy bien. Juan, para mí estuviste muy bien. Pato, no podés correr cuando queman las papas, maestro. No, yo ya estaba corriendo antes. Pero en un momento les estaba diciendo, vamos, vamos, apúrense, apúrense. Estábamos bien. Nadie se quedó, nos cayó el coso encima. Basta, fue otra partida. Fue otra partida, fue otra partida. Hoy, qué cagada. Jefe, ¿dónde vamos? Está re difícil. Está difícil. El ingreso al campo. Yo te voy a sugerir algo. ¿Qué? Ahí arriba, mirá. Oh, me gusta, Joan, ¿eh? Sí, dale, me gusta, me gusta. Me gusta. Bien sugerido. Igual habría, yo diría este que es un buen jefe antes, que escucha las sugerencias de sus, bueno, ¿saltemos ahora, Pato? Compañeros. No, si saltamos ahora no llega nadie. ¿Hacemos la del agua? Yo diría que ahora saltemos. Ahora, bueno, sí, ahora si querés, sí. Salten. Me parece que no vamos a llegar, así que tengan, vayan viendo. Sí, un una vez que bien agarre. Cuando es que agarres el. De hecho, podés empezar a sacar el slider ahora. Slider, no sé cómo se sí, llama, pero perdón. Sos un. Ya está, yo ya estoy llegando. Un patito, ¿eh?, de hule. Está haciendo mucha gente ahí, decís. Sí. Y yo veo dos, tres. Quieren cambiar acá esta casita que está acá, para atrás. ¿Ven dónde estoy yo? Den la vuelta para. Vengan hacia mí, den la vuelta. Vengan hacia mí, chicos, no hay nadie acá. Está lleno de gente. No, donde estoy yo, vengan hacia mí. No tengo hay dos casitas. Mírenme en el mapa. Mírenme en el mapa. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya caí acá. Tierra. A ver, caí. Es ahí nomás. De donde están ellos. Está bien, pero luteamos acá y nos vamos. O como diga el jefe. Ya me tomaste por asalto la partida. Ahora, ¿cómo andás, Joe? No, no, no. Fue un impulso. Fue un impulso. Se llenó de Harry, boludo. No hay nada. Acá en estas casitas no hay nada, ¿eh? Yo diría acá que acá tampoco. Izquierda. ¿Dónde están, chicos? Y yo me estoy reagrupando con Pato. Sí, yo estoy acá, estoy con alguien acá. No sé quién está acá. Rippy, con Juan estoy. Yo soy, sí, Juan está arriba. Sígame, bueno. Vamos, 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 que nos van a cagar a tiros, si no. Vamos, vamos. Pero necesitamos agarrar un arma o algo. Ya estamos listos. Algo chiquito. No agarré nada, no llegué a agarrar nada. Yo tampoco, yo no tengo nada. Pero bueno, vamos a tratar de lootear algo chiquito. Mejor partida ever. Clipster, para de tirar terminología. Clipster, por favor, te lo pido. Me estás poniendo nervioso. Ahora que estamos yendo hacia una ciudad, Pato. Clipster está enojado con las calls de todos. Todos estamos tirando malas calls. Tirate un poquito, tirate para la izquierda. Clipster, tranquilo. Tranquilízate. Tenemos que encontrar una casilla o algo para empezar a lootear. Están cagando a tiros por todos lados. Que se maten, Juan. Ya quedan 72. Para mí... Ah, pero no va a cerrar ahí. Para mí hay... Acá que... hay unas casitas. Qué jodido. Quiero decirles... Sos el jefe. Decirles... Para mí hay que ir... No, sos el líder. No, están todos tirando órdenes. Mira, no, yo soy, dice, corran. Soy el líder yo. Ok. Sí. Bueno, acabo de marcar en el mapa. Miren. Para el 75. Corran para el 75. Ok. Evitamos la ciudad. Bordeamos la montaña por la izquierda. Joe, la estás bordeando por el otro lado. Es que bien, ya está un poquito adelantado. Bien, Joe. Bien, Joe. Nadie tiene armas, nadie tiene nada. El tema es que si yo abro el mapa me deja de correr. Nadie tiene nada. Estamos en pelota, muchachos. Vamos a correr a donde yo... Ese árbol se ve re falso, man. ¿Cuál? ¿El verde? Vamos a pegarle. Yo lo voy a pegar. No, pero la gente no tiene disfraz de árbol. Tiene disfraz de arbusto. Listo. Era de verdad. ¿Por qué desconfiaste del árbol, Juan? No sé, yo desconfío de todo. Hay unas casitas ahí, no sé si pueden convenir a lutear ahí, ¿no? Allá a ver qué hay. Estamos llegando. ¿Qué hacemos, Ripi? ¿Corremos acá, o vamos a ir a lutear algo? Estaba marcado. ¿Dónde marcó Ripi? Es que no quiero abrir el mapa porque... Bueno, seguinos entonces. Lo sigo porque me deja de correr si abro el mapa, entonces... Igual me estaba abriendo, mala mía. Vamos a esas ruinas, al motel. No parece haber nadie. ¿Estoy yo? Luten. Chau, dale, no te quedes. Luten, rápido. El popping es terrible. Hay un chabón, hay chabones. No, en el 75. Salgamos acá. Ahí está, ahí lo tenés que ver. Pues nos están cagando. Ok, corran. Fuck. Cago en Dios. ¡Upa! ¿Quién quedó vivo? Nosotros dos, Joe, quedamos vivos.
Ay, estoy acá atrás yo. Sí, pero igual me da, no vengas porque te van a cagar a tiros. Igual estoy viendo disparos. Corre, Joe, corre. Nos van a cerrar el agua, Juan. ¿A dónde vamos? No sé, toma el liderazgo. ¿Cómo? No sé, no, pará. Pará. No, no, corre, no, se me quedo quieto. Te están cagando a tiros. Sí, pero se me queda quieto el jugador. Ahí está. Corre por tu vida, yo. Estoy intentándolo. Tienes que. ¡Ah! ¡Qué partida complicada! Yo voy a decir, y va a sonar muy excusa, y probablemente es porque es una excusa. No nos favoreció. No digo que nos tiramos mal. Que nos tiramos mal. Era la trayectoria de la entrada al mapa. Era muy complicada. No nos favorecía para cómo jugamos. Yo creo que te mereces este otra. Te mereces otra, sí. Nos cagó que se tiraron todos ahí y nos cagamos y nos fuimos a la mierda, como bien hacemos, porque no tenemos para defendernos. Pero si no llegaba nadie ahí, llegábamos bien nosotros. Repito, con lo mal que jugamos nosotros, no nos favoreció la entrada al mapa. Bien. Acá la gente dice, vayan a. Y luchen. ¿Cómo querés que luche con un hacha? La lucha con el hacha. La gente quiere que nos curtamos. La gente quiere que nos curtamos en el combate. Y hay algo de verdad en lo que quiere la gente. Y pero Juan ya está curtido, vos un poco también. Yo no me voy a curtir nunca, chicos. Yo no sirvo para matar gente en este juego. Yo sirvo para esconderme y armar estructura. Somos un equipo. Tenemos dos que saben matar. Show. Yo suelo construir, sí. Show. Pero recién no teníamos nada. A partir de ahora... ¡Show el constructor! Sí, señor, vas a ser. ¿Cómo era la canción de Bobo? Voy a buscar la canción de Bobo el constructor. A ver la canción de Bobo el constructor y la voy a cantar arriba con Show el constructor. No, no la vayas a cantar. Ni se te ocurra cantarla. Ya la show me Eso es Bobo Esponja encima lo que estás cantando. Pero porque por eso son iguales, ¿no? Show, quiero que seas el constructor. Tu principal preocupación va a ser sobrevivir. La secundaria va a ser construir. Bien. Ok. Márcame, Ribi. ¡Ahí está! Show construye. ¿Podrá hacerlo? Show construye. ¡Sí, podemos! Ahí marqué. ¿Lo ven? La loma del orto, me encanta. Moisty, mire. Decinos cuándo saltar. Y ya tendríamos que ir saltando porque... Ahora. ¡Patricio! Es que... ¡Me cago en Dios! ¡No! Caramba, vamos a quedar re lejos. Yo me tiro ya a abrir el glider. Voy a ir tranquilito. Ok. Acá la gente dice que no tenemos aire. Yo te quedaste, ¿qué pasa? Sí, es que cuando veo el mapa me deja de andar para adelante. ¿Por qué? Igual estoy, ya te tengo ahí. Allá veo a alguien caer que no es nuestro. Okay. Si al mismo lugar, sigamos adelante. Yo no veo caer a nadie todavía, sí, pero quedamos bastante lejos. Estoy viendo a dos. Y no sé dónde están. Yo estoy llegando bastante tranqui, ¿eh? ¿Dónde están en relación mía? Están atrás tuyo. Hay uno que está a 120, no se lo ve Ripe delante tuyo. Yo ya estoy a punto de llegar. Bueno, precaución porque Joe dice que hay un montón. Sí, hay un montón. Bueno. Pero no. Che, si vamos al pantanito, bueno. Vale. No están cayendo a Mosty Mister Trister. ¿Dónde están cayendo, Juan? A ver. En el lugar que marcó Ripi estoy cayendo. Okay. Agrupémonos para que si tenemos que pelearnos contra gente, nos peleamos todos al mismo tiempo. Ahí con Listo, Juan, ¿sabes, Juan? Sí, está ahí con vos, Juan. Listo. Vamos a pelear a ver qué hay abajo. Luteen rápido, tienen un par de minutos. Sí, estoy viendo que allá. Hay cofre. Dale, Juan, movete. Estamos adentro igual del círculo, ¿eh? Sí, pero no quiero ser carne de cañón. ¿Hubo tiros o me parece a mí? Yo no escuché nada. Me voy a esconder un poquito para tomarme una pócima. Tengo vendas para cuando necesitemos. Yo estoy agarrando armas. Ahí después estás en se las doy, todavía? Así que si sí, no sí. quieren... Voy a tomarme la pócima. Bueno, agrupémonos. Estoy en la cancha Agarré de básquet. C4, boludo. Re picante. ¿Qué? Agarré C4. Gracias, Mati Boquito. ¡Mati Boquito! No los veo. A ver, ¿qué están abajo ya? Juan, en la calle de Boquito. En la calle Mati Boquito. Listo, vamos a. Dame un besito. Vamos al laberinto. ¿Nos podemos agrupar primero? Me falta. Sí, estoy yendo para allá. Estoy yendo para allá.
Juan, ¿dónde estás? Voy a agarrar la pistola. Uy, tengo una pistola que es muy corto alcance. Pero bueno, esperemos que no sirva. Nada, no hay nada. Yo estoy con Pato. Juan. ¿Dónde estás? Che, yo escucho un cofre, acá. Y es que este es edificio de extracción de cosas, pero no sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a donde marqué. Acá estoy con Pato. Y estoy con Juan o Ripi, ¿quién es el otro? Ripi. ¿Están adentro? ¿Subieron? Estamos adentro del edificio en el que caí yo, Juan, caímos nosotros. Hay un cofre. ¿Quién agarró el cofre? Los chicos. Ripi. Yo ahora les doy armas si quieren. No importa, yo tengo. Yo tengo una pistola. ¿Qué hacemos entonces? Vamos para. Y palas. Ahí tiré un arma. Estoy con Juanza. Ok. Vamos para. Bueno, abajo. Cuando estemos, yo tengo venda. ¿Alguien necesita escudo? Tengo un escudito. Sí, dame el escudo. Uy, espera que me caí en cualquier lado. Acá, acá mismo. Espera, chicos. Para sí. No, no, en quilombo. Toma, Ripi. ¿Dónde estás? Acá estoy. Al lado. Vos soltalo. Sí, sí, ahí te lo tiré. Ahí está. Yo también necesitaría, pero bueno, no importa. Agarré. Tengo uno solo. Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Ya marqué. Vamos a ver dónde es. Ok, yo lo sigo porque si abro el mapa no puedo correr. Me quedé. ¿Alguien quiere el C4? No tengo idea cómo usarlo, lo voy a soltar. Yo tampoco. Yo lo agarro. Dámelo. Estás abajo, vamos. ¿No? Vamos. Sí. Yo creo que lo dejás en una casa. Lo dejás en un lugar y después activás desde lejos. Vamos a intentar usarlo. Bueno. ¿Sabés que el C4 es bueno para esconderse? Vamos. ¿Me están siguiendo? Sí, yo estoy atrás. Sí. ¿No te pasa que a veces llegás a zonas del mapa que nunca pasaste y dijiste, ¿cómo nunca pasé por acá? Me pasa todo el tiempo en toda la vida, yo. Wow. Qué filosofía. Oh, guarda, que acá hubo gente, sí. Porque hay construcciones. Sí, pero construcciones así que se fueron para allá. Me están disparando, sí, pero. Joan. Decí coordenadas. Están disparando de 182. En el 180 y me dispararon también de la. De la 270. Sigan de frente. Ah, no. Cayeron. ¿Todo correr? De todos lados. No, estaban todos acá. Estaban todos acá. Están disparando de 220. Están construyendo ahí. Yo me fui corriendo, chicos. Bueno, no, Joe, vos tenías que construir y te vas corriendo. Sí, que alguien dijo nos estaba poniendo. Y ahí es donde empezás a construir. Bueno, la puta madre. Hacemos ripi. Corre. Pero me cago. Hay un Ardoni tirado en el piso. ¿Dónde, Juan? Hay un Ardoni gateándose la vida. Me pusiste una pared enfrente. No veo nada, boludo. Tengo problemitas. Están en el 280. Están. Ay, me pegaron y me mataron por querer armar paredes mal. Chicos, tengo un problema muy grave para moverme en este juego. ¡Qué silencio! Silencio. Silencio estampa. Estoy ofendidísimo. ¿Por qué? ¿Qué fallamos, Ripi? No, estoy ofendido con ustedes. Listo. Estoy enojado con la situación. La vida. Vamos que lidero, vamos. Pali Palito, me decís una vez más que junte materiales y te hago un baneo por 5 minutos. Yo soy el que junta materiales, Pali Palito. Yo soy el que construye. No, todo fue construyendo, construyo yo. Estoy siendo sincero, por lo que te quiero, Pali Palito, decidí ser sincero con vos. Me decís, juntá materiales una vez más y te comes un softban. Nada más. No estoy con Trackpad, Benjamín Guido, estoy con la PC hoy. Ay, me pone nervioso. Por eso también estamos perdiendo el show. Vos sí. Decís que te usás el Trackpad, no, pero yo voy a hacer el update, Pato. Totalmente, totalmente. A ver. Vamos a un análisis de todo lo que pasó hoy. Tomé todas las decisiones equivocadas, chicos. Tomé todas las decisiones equivocadas. No. Vamos a un análisis. Yo creo que tenemos que volver a caer cerca de la costa, en un lugar lejos del micro donde no se tire nadie. No hay que tirarse ni al principio ni al final, hay que tratar de tirarse por el medio. Acá dicen tres construyan, Pato dispara. No me parece pero mala. Yo no sé disparar, boludo. Yo puedo disparar, pero tiene que construir. Yo no sé construir tampoco. Bueno, yo construyo. También es el instinto de supervivencia. Sí, el problema con la construcción. No estás en la selva. No es depredador y sos Danny Glover. No, que tampoco estaba en la selva. No. Vamos a probar disparar acá. No sirve ni para disparar. Ni acá para disparar. Vos cuando jugás, el aire, yo le disparo. Cuando jugás God of War, no te quedás con Kratos tomando un tecito en tu casa. No tiene que haber instinto de supervivencia. Con un campeón, man. ¿Quién dirige? Yo dirijo. Yo dirijo y bien. Nos vamos a tirar. Bien.
los vamos a tirar. Mister Careta, Drake, el otro día dijo que jugar con joystick es mejor. Pato tiene el mejor aim. Es como, no vi una transmisión jamás. Es que se quedaron con la primera muerte de hoy a la... Cuando ustedes estaban todos con el hacha y yo le tiré un 3 tiros y lo maté. Te quiero, Palipalito, no te enojes. No conté, no escribió nada más. Ahí, Joe. Chicos, saltamos. No, Joe, no funciona así. Pero lo marqué, ¿hace cuánto marqué el lugar? Marqué el lugar hace un montón, el Lucky Landings. ¿Y por qué saltamos a la mitad del mapa? Porque es una cuestión de distancia, sí, es el momento en el que más cerca estás. Es en diagonal, no es derecho. Exactamente, ¿ves? Es trigonometría pura. ¿Cómo te fue con trigonometría la matemática? Te la retiró. ¡Posta, man! Es el momento en el que estás más cerca, como dice Pato. Es el momento en que diagonalmente estás más cerca del lugar. Triangulación. En picada siempre va a ser más rápido que en diagonal. Pero si no pasamos nunca por ahí arriba. Dale, está bien. La próxima me tiro en paralelepípedo. Te pido mil disculpas. Yo quiero ir a ese lugar, mirá, acá. ¿A dónde, Juan? Y hay como una especie de templito ahí separado de lo demás. Sí, ahí estoy yendo, que hay como unas. Quiero ir ahí. Ya vayan al otro, yo voy acá. No, estoy yendo ahí, ¿eh? Pero vayan al otro, vayan. Pato también llegó acá. Está mirando, cambiamos el. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir todos al lugar distinto? No, estamos en el mismo lugar. Pasa que yo me paré en un lugarcito antes. No, igual, creo que yo dije, man, el Lucky Landing. Sí, yo también estoy en el Lucky Landing, yo. Ah, listo. Bueno, looteamos, estamos en la zona, bien, estamos en la zona, así que vamos, podemos lootear tranquilos. Yes. Parece que no cayó nadie, así que es todo nuestro el lugar. Ah, boludo, el cofre más triste de la historia, pero... Me gusta porque soy Halle Berry. ¿Por qué sos Halle Berry? ¿Por el personaje? Claro. Bueno, tengo varias armas. Yo tengo armas, bastantes armas. También tengo son todas pistolitas, pero bueno. Se me escapó a mí un tiro, perdón. Dejémonos si alguien consigue escuditos o cositas así que nos van a ser muy necesarios. Rompamos, tratemos de romper mucho. A ver, parece, chicos. Si no saben construir, me tiran los materiales a mí. Voy a juntar materiales durante toda la transmisión. No voy a pegar un tiro. Sí, donde estoy yo está lleno de cosas, Vamos hacia Pato. ¿Dónde estás, Pato? A ver, ¿qué color sos, Pato? Voy a revivir un amigo. Pato, sos el gris. Estás como fuera del círculo. Está bien, Pato. Vamos hacia ti. Acá tengo una bomba. A ver, acá hay sótano. A ver qué hay en el sótano. Sótano. Ah, hola, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Ahí voy, Pato. ¿Pato? ¿Qué? Estoy yendo. Acá hay un arma verde donde estoy yo. ¿Alguien tiene escuditos o...? Dice, ¿alguien sabe ser... ¿cómo se dice esto? Si alguien sabe ser sniper, le dejo mi arma. Palipalito me acaba de cerrar el upito de una manera colosal. Te ganaste 10.000 puntos de internet, Palipalito. Dice, que yo sepa, Daniel San no amenazaba a Miyagi cuando le decía por décima vez que pinte la cerca. Perdón, Pali, me pone nervioso este juego. Te vengo a moverte. Me hiciste reír mucho. Yo, ¿por qué estás tan lejos? Porque me quedé rompiendo, pero ahí voy. Igual estamos todos en la misma zona, así que... Igual está dirigiendo Joan, así que no le des órdenes. No, pero yo soy un líder que aprende eso. Pero la última que me dé la dirección de ir a donde está él, pero... No, pero vos dijiste que hay un montón de cosas y está bien que vayamos y luteemos donde hay un montón de si cosas. Si alguien necesita arma verde, le puedo prestar. Yo... Después me la devuelve. Voy a romper el árbol centenario. Estoy rompiendo un árbol centenario, chicos, y esto va a ser muy grave. Porque lo rompí. Es que eso del pro. Mantengamos. Uy, me bueno, vamos, energía. Escúchame, no hay nadie acá. Rompamos todo, estamos dentro del círculo. Rompamos todo. Armémonos. Tratemos de juntarnos en algún momento. ¿Alguien tiene escuditos, benditas? Yo tengo un montón de escuditos. Uy, bueno, yo quiero un escudito. Agrupémonos que Juan nos da escudos. Vamos a agruparnos. A ver. Unas vendas porque me caí. Vení, ¿alguien Juan tiene vendas? Yo vení. Tengo vendas, te puedo dar. Ahí está. A ver, vamos a todos acá. Estamos acá con Pato. Vengan acá con Pato. Acá, Juan, acá están las vendas para vos. Vos danos escudito. Sí, paren que sigo looteando por acá. No, pero vení, vamos a repartirnos. Pato, vení que vamos a agarrar las vendas. Pato. Sí, es verdad, Juan. No, vamos que nos vamos a quedar afuera. Entremos a la zona primero. Son 2 metros, pero...
Estamos yéndose ustedes. Métanse adentro del garaje este y nos damos cosas. Vení, Juan. Y nos damos. Acá, 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 acá. Nos síganme, síganme. Nos damos, dale. Síganme. Acá, vamos a dar unos besos, dale. Uy, mirá, una escopeta. Bueno, dale, tirá los escuditos, tirá la fafafa. Vamos, tirá las cartas, hacemos un póker. Dale. Ahí tiré vendas. Bueno, ahí están las vendas, Juan. Tirá el escudito. Acá, tomate un escudito, Rippy, y después tirá los que te sobran. Dos tomates. Te puedes tomar dos. Tirame un escudito. Juan, ¿tenías más escuditos de más o era ese solo? Eran seis. Ahí está. Vení, Pato, que me tomo dos escuditos y después te lo doy. No importa. Ok. No necesitas, ¿cuánto tenés, Pato? ¿25? No, está bien, estás bien. Bueno, yo me quedo. ¿Alguien quiere las bombas que no sé usarlas? ¿Alguien sabe usarlas? Ahí está, Pato, usar las bombas. Bueno, vamos a lootear. Me gusta la escopeta y me voy a sacar este arma de encima. Rico, voy a marcar un lugar en el mapa cuando empiece a cerrar. Y pero para mí cuando empiece a cerrar nos vamos a quedar muy en pelota. No, ya ahora, por eso. A ver. Vamos a los Fatal Fields. Vamos a los Fatal Fields, chicos. Ahí lo marqué. Dale, vamos a los Fatal Fury. Vamos, todos juntos, chicos, todos juntos. Cárguense de armas por si nos empiezan a disparar a algún lado. Me voy. Vamos, tenemos mucho material, o sea. Ay, Dios. Estoy yendo. Estoy detrás de ustedes. Sí. No vayamos por el puente, vamos por acá. Vamos por acá, por la derecha. Sí, no nos expongamos. Vamos a lootear acá la estación de servicio. Dale. Está muy solita. ¿Sabes que nunca había ido a este lugar? No, no hay bala, no hay una pistola. ¿Eso fue un tiro o alguien se le escapó algo? No. La están rompiendo. Chicos. Vamos por acá, por la derecha de la montaña. Vamos mirando que no venga nadie. Hay más casitas. ¿Sí? Re nervioso. Bueno, vamos a meternos muy despacito en esta construcción. Siempre mirando para atrás y a los costados, chavales, nos dicen. Gracias. El gato de quien grita. Es Rippy, es eso. Aria está jugando con un nodo. Siente la tensión en tu cuerpo, Aria, me parece. No, que está jugando con un juguetito. ¿Por qué vamos a lootear si todos estamos recargados? Sí. No estamos looteando, estamos viendo qué onda. No, ¿qué? Bueno, vamos a correr hacia la. Esperá que estoy. Dale un cofre. Bueno, vamos. Igual está. Cerró hacia donde yo había marcado antes, ¿no? Los Fatal Teams. Nada, le está gritando a la gomita. Le grita a los juguetes cuando juega. Vamos a. Ahí marqué, acá adelante. Estructura. ¿Dónde hay una estructura? 345. No la veo. Ah, ya la vi. Ahí me trabé con un choclo. Joe, estás corriendo en círculos dentro de esta granja. ¿Dónde vamos? Porque me trabé con un choclo. No, ahí marqué. Me trabé con un choclo, man. Juan, guarda que estás muy adelante. Vamos a meternos. Está bien, vamos por acá. Me trabé con un choclo. La autobiografía de Joan Soriano. O sea que acá hubo gente. Eso es bueno porque ya pasó. Como odio el popping de este juego. Me pone re nervioso. Mi relación con el Fortnite es: los domingos lo jugamos y lo odio. Empieza la semana, lo extraño. Vuelve el domingo y lo odio de nuevo. ¿Lo extrañas? Ok, super pócima. Nardone, pali palito tiene un. ¿Alguien quiere esta super pócima? Me la requé yo. No, pará. Dejaste el sniper. Ahí está. Bien. Vamos a. Tenemos que encontrar un lugar acá dentro del círculo donde escondernos un ratito. Necesitamos escondernos para ver qué vamos a hacer. Seguro hay gente arriba esperando para snipear. Bueno, ya estamos en zona. Nardone, ahora te jodo a vos porque pintó. Fíjense, no siempre andar corriendo. Si llegan a la zona y están toteados, quédense esperando que cierre la zona. Así disminuyen el riesgo y quedan preparados para que no lo sorprendan corriendo. En definitiva, casi el 50%. ¿Nos escondemos en esas casitas? ¿Nos escondemos en esas casitas? Hay una escalera ahí nomás, fíjate. Decime en qué número. En 23. Al lado de la casita a la derecha.
¿Quién agarró el sniper? Que por acá ya pasaron. En 23. Por acá ya pasaron. Yo diría que nos escondamos en alguna casita por acá. Y acá en 81 hay un par de cosas looteadas y un par de cosas violetas. Si ya lootearon es porque ya se fueron. Acá hay una construcción. Y acá se cagaron a tiros. Acá se cagaron a tiros. Así que si es la que nos quedemos acá un rato hasta que cierre, tratemos de estar en posición de que si viene gente de frente los vamos a cagar a tiros o algo así. Así que sigamos arriba. Ok, ahí, arriba. Chicos, si quieren buscar, hay mejores armas, A ver, me voy a arriesgar. Hay un par de vendas, unas cosas ahí. Vendas no tenemos. Voy a agarrar las vendas. Estoy rompiendo. Yo lo rompí. No rompa. ¿Qué dijo por las vendas? Bueno, ahí agarré las vendas y vuelvo, chicos. Subamos arriba de esta casita y esperemos ahí a ver qué pasa con... Vamos a esperar un rato. Y es lo que dice Pali Palito, acá tenemos que... Sí, vamos a... No rompan, chicos, no rompan, que llama la atención. Escondámonos adentro y esperemos a ver qué pasa. Tratemos de cubrir todos los flancos, escondidos. Acá van a venir... Allá está... Ah, no, ahí viene es la tormenta que viene o hay gente que está construyendo. Por el 195. Hubo un tiro a la. Como por el 70 por ahí, me parece. Yo por 195 me pareció ver algo. Escuché un tiro recién. Bueno, vamos a quedarnos acá un ratito a ver qué pasa con la tormenta. Y cuando empiece a cerrar, los vamos a la izquierda. Voy a marcar en el mapa. Voy a marcar en el mapa a donde los vamos a ir cuando empiece a cerrar. Muy bien. Ahí. Vamos a esperar. Están tirando tiro de la derecha a full. Vamos a esperar. ¿Qué es tu derecha, Pato? Tu derecha es hacia... Sería como 105 más o menos. 105. Ok, vamos a esperar porque muchos seguro vienen corriendo atrás de la tormenta. No es malo el plan de show. Es lo que decía. Bien, no estamos tan mal. Estamos derechito para entrar. Y es por donde yo marqué más o menos. Vamos a esperar hasta el minuto a ver si escuchamos tiros y gente que venga. Se escuchan tiros todo el tiempo, no se escuchan posta. No, yo no escucho nada. ¿Quién está construyendo? ¿Quién está construyendo? Yo. En 105, les digo, chicos, hay una reestructura. Es que esa va a ser nuestra salida, Juan, Ahí mirá, ahí dice una ventanita. En 105, sí. Vienen. Claro, porque son los que vienen desde la tormenta, Ripi. Hay hasta cosas violetas ahí. Juan, snipea un rato a ver si ves algo. Sí, estoy sin exponerte. Pero para el otro lado, 105. Hacia la tormenta. Los chabones que vienen de este lado. Claro, snipea un poco ahí a ver si vemos algo. Sí, no, por ahora venimos tranquilos. Yo construcción no veo, pero en el minuto tenemos que empezar a... Hay que romper esto que hizo Juan o hacer una puerta y correr por acá. Minuto, ¿eh? No sé si querés ya o querés esperar. Sí. Saltemos por la ventanita a ver si nos deja. Ahí está. ¿Puerta? ¿Nos vemos la puerta? Vamos, chicos, vamos todos juntos. Vamos a donde marqué. Hay tiros por la derecha. Vamos por la izquierda entonces. No. Tiros por la derecha que estábamos, pero bueno, dale. Por eso, vamos por la izquierda, el lugar donde marqué. Show, datazo. Uno tarda 45 segundos en línea recta en correr un cuadradito de mapa. Está bien. Alto dato de Teradi. El mapa está más chico que nunca, pero quedan un montón de sobrevivientes, Guardiola. Vamos al lugar que marqué. Ok, estamos bien. Guarda de no exponerse mucho. Sí. Estén atentos si hay alguna construcción. Estamos muy expuestos. Sí, pero ya estamos llegando, Pato. Estamos adentro. Bien. No vamos al lugar que marqué, vamos para la izquierda ahora. Ya que estamos adentro. Cómo me hacen cagar en las patas los ruidos. Está construyendo delante mío. Guarda. En 50 están construyendo, no sé si los ven. Guarda, sí. vengan para acá. Juan, ¿querés fijarle con el sniper cuántos son? Sí, se están cagando a tiros. Bien, curamos la retaguardia, chicos, curamos la retaguardia. Yo diría que vayamos por el otro lado. Sí. No, pero dicen estamos que empezamos adentro, allá, guarda, en 277 están construyendo también. Justo sí, arriba de la W. Tenemos que, acá los chicos dicen que tenemos que empezar a construir en altura. Bueno, yo voy a cambiarme al modo, ya tengo construcción yo. A ver. Nos cayó un drop muy, muy cerca. La puta. En 90. Nos están disparando. Ay, los 260. Sí, pero no encuentro el... Te van a disparar, Joe. Estás muy expuesto, correte. Bueno. Vengan acá.
atrás en 89 están construyendo ahí nomás de donde estamos. Chicos, ¿están adentro de donde estoy construyendo? Sí, Joan, dale, dale. Falta Rippy nada más. Rippy, ¿dónde quedaste? Afuera. Acá. Estamos re mal. Ahí acaban de dispararme mal. Me armo una escalera, ¿eh? Más rápido, yo. Sí, chicos, no es tan fácil. Ármame una ventana. No, que ármame otra la ventana. Yo estoy construyendo. No, no, ¿Quién puso techo? Y a mí me encerraron en una escalera, maestros. Rompela. Vale. Espera que tengo que armar otra escalera. Esto, necesito más velocidad, Juan. Armaste un techo. Estoy haciendo lo que puedo, chicos. Me caí. Estamos re atrapados. Está cerrando el círculo. Tenemos que salir de acá. Vengan. Okay. Para ese lado, para el lado donde estás vos, Rippy. Esperá que me voy a rompo y me voy a armar la pared. ¿Salimos? ¿Qué hacemos, Joan, acá? Corremos. Yo voy a armar así de estos para... Ay, me... Esperen que se tengo que ir armando. Bueno. Ya estamos acá. Adentro en zona. Vamos a la casita, vamos acá por la casita. Bien. 17 vivos. Vamos por la casita. Vale, que nos van a cagar a tiros. ¡Upa! Aquí le están disparando. Hay un chabón para donde estaba. Ahí. Che, nos va a cerrar acá encima, sí. Vamos a. Tranquilos que estoy armando. Lo estoy armando con una retaguardia. Ay, la puta, se me escapó. Estamos adentro del círculo. ¿Dónde están, chicos? Acá. Adentro de la casita estoy. Bien. ¿Ahora voy a seguir armando? Sí, siguen siendo ustedes los que se les escapan. Sí, sí. No, sí, no se me está escapando, yo estoy disparando pibes, se me escapó el pibe. Están acá, vengan, chicos, vengan, que están acá arriba, ¿eh? Están armando en 200, en 300 están armando. Vamos a disparar ahí con todo. 300. Yo también estoy atrapado con vos, Rippy. Chicos, estamos con Juan acá disparándole a los que están ahí, ¿eh? Y sí. Pero nos atraparon adentro. ¿De dónde qué? Nos encerraron. Ya estamos acá. Ok, yo estoy armando como loco. Vengan acá adentro que voy a cerrar ahí. Vengan de este lado, chicos. Vengan que voy a cerrar ahí. ¿Me ven? Uy, nos tiran una granada. De arriba. Nos están atacando de arriba. Corran. Hacia la izquierda. Córrete. Ah, fuck. ¿A quién le dispararon? A mí. Estaban arriba del techo de la casa donde estábamos. Estamos fuera del coso. Sí, que estoy. Vamos. Hay que ir a ayudar a Pato, no sé si lo llegas. Está, me mataron. Corre para el otro lado, está lleno de me gente. Está pegando, me viene la. Ah, deme, Pamán. Uff. ¿Quedes solo? No, Juan, ¿dónde estás? Corran, júntense, están uno. Sí. Está Juan a tu izquierda, a tu derecha. Vamos, chicos, que es la última partida. Júntense adelante, no. Ah, me pegaron. Juan, estoy acá, vení que me puedes curar acá, estoy acá. Guarda, Juan, que está lleno de gente a tu derecha, Juan. Atrás, atrás tuyo. Construite. Quedamos con cuartos. ¡Uy, boludo! A ver, estuvimos re bien. O sea. Muy bien. Nos desesperamos al final, pero. Necesitamos uno más que construya conmigo, chicos. El círculo estaba muy chico y quedaba mucha gente viva. Mirá este Tixit, está yendo a buscar. No va a buscar nada. Tixit. Pero no, igual construimos un montón. Necesito a alguien más que construya conmigo. Que gran partida. No tengo velocidad yo. Puedo armo paredes, pero no tengo velocidad para armar escalera y paredes. Gran partida. Yo no sé. Yo les digo, chicos, nos vamos a ir con este momento de gloria, Nos vamos a ir con este momento de gloria. Fue una gran transmisión. Ganamos. Maté un Harry. Igual nos divertimos. Juan mató a un Harry. Yo estoy contento, hay progreso. Para mí hay progreso en esto que nos pasó hoy en Multiverso Fantasma. Pero habiendo dicho todo esto, quiero desearle a todo el mundo buena semana y dejarles que mi equipo de Rambos del conurbano bonaerense empiecen a darles sus besitos de las buenas noches. Pato, despedite de esta gente. Buenas noches, gente, un abrazo a todos, tengan buena semana y nos vemos el domingo. Gracias, Pato. Show, tu despedida, comandante.
Quiero hacer una despedida muy especial, chicos, porque me voy a ausentar por un par de domingos. No. Me voy en una misión top secret que no puedo decir nada. Voy a ver si desde el más allá puedo hacer alguna conexión fantasma y aparecer, pero no voy a poder jugar por dos o tres domingos. Así que los saludo a todos. Te vamos a extrañar con el alma. No va a ser lo mismo sin vos, Joe. Para nada. No va a ser lo mismo sin ustedes tampoco, mis domingos. Los viewers van a caer en picada. Gracias, Joe. Te vamos a estar extrañando un montón. Se siguen cagando a tiros estos pies. Yo me fui ya. Te deseo una muy buena misión secreta, Joe. Gracias, Rippy, gracias. Nardone, tu despedida. Muchas gracias, gente. Yo creo que hemos progresado bastante en estos días. Creo que la victoria está muy cerca. La victoria es inminente, de alguna manera. La victoria. Así que. Sí. Así que nada, estén atentos porque en cualquier momento, si no están en el video, se van a perder nuestra primera victoria. Uf. La victoria. Yo creo que estuvimos muy cerca. Estuvimos mucho. Creo que cada partida tuvimos un muy buen momento y un aprendizaje de algo. Y eso es muy bueno. Ahí, gente. Avanzamos en todo momento. Avanzamos en todo momento y vamos a avanzar con el cierre de esta transmisión. Joe, gracias Pato, gracias Joe, gracias Juan, gracias a todos, gracias Palipalito, Glipster, Careta, gracias a las casi 200 personas que se aproximaron el día de hoy. Los queremos mucho a todos, arranquen con toda la semana, seguro va a estar difícil, pero pónganle huevo que nos encontramos el jueves en un nuevo Super JPO. Nos vemos, gente, chau. Chau, chicos, saludos a los chicos. Chau. Chau, chicos. Chau. 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 Chau.